distraer. Rugen los motores, se encienden las pasiones, no me lo puedo perder. Gustavo Gallo al frente de la conducción, Eduardo Travichel con la mejor información. Completan el equipo Daniel Rodríguez, que con la F100 llegó. Es el Bielazo, escucha el Bielazo, escucha el Bielazo. Los miércoles a la noche, de 21 a 30, 23 por AM Contacto. Buenas noches a toda la audiencia del Bielazo, una visión distinta al automovilismo. Acá arrancamos el programa número 325 en este miércoles gris, lluvioso, que ya agosto nos tiene acostumbrado. No sé si es Santa Rosa, Santa Marta, Santa Teresita, pero déjenme, loco, quiero lavar un día el auto. ¿Puedo lavarlo? San Francisco Dios de las Escobas. ¿Cómo andará que San Francisco, San Martín de las Escobas? San Martín de las Escobas. San José del Plumero, no sé claro. Qué. Pero ya, ¿cómo anda, señor? ¿No todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Eduardo Travichel. Pero muy bien, muy bien, muy contento vine, pero... ¿De puta madre? Pero sí, viejo, qué programa que tuvimos, que gracias a todos los que nos hicieron el aguante el día viernes. Impresionante el viernes, sí, un programón, sí. El primer programa del Bielazo en su sección Cuarto de Milla. Muchísima gente, mensajes de toda parte del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y no miento, uh-huh. Ushuaia, Catamarca, Santa Fe, Mendoza, bueno, de toda la parte de Buenos Aires. Vos nombrás la Argentina, yo te digo, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Perú. Brasil. Hoy entró gente del Reino Unido también, así que bueno. ¿Sí? Impresionante, bueno, muchísimo. Impresionante. Borralos a eso. Borralos. No, che, que son argentinos que lamentablemente viven allá. Sea tan malo. Sí, sí, sí. Bueno, así que fue programó. La verdad que quiero felicitar a todos, a Radio Contacto por el esfuerzo, a todo el equipo del Bielazo, un esfuerzo terrible para hacer la transmisión del programa. Felicitar ahora sí, que está, que lo tenemos acá en vivo, a nuestro operador que la rompió desde acá manejando todo. Sí, sí. A toda la gente del Galvez, a todos los directivos del Cuarto de Milla, a todos muchísimas gracias porque nos han facilitado mucho las cosas. Sabemos que hay mucho por mejorar, sabemos que hay mucho por aprender, pero bueno, hay que arrancar. Sí, sí, sí. Yo supongo que con el correr de los programas vamos a ir aprendiendo un poco más. Honestamente, fuimos con la verdad, dijimos, queremos ayudar, no sabemos cómo. Pero bueno. No, pero vamos a aprender y vamos a. Y tenemos gente que nos da una mano y nos va diciendo y qué sé yo. Y es una categoría que descubrimos hace poco y es que está bueno. Igual el programa del día viernes fue un programa típico, porque no es lo que nosotros, el programa que nosotros tenemos armado. Es un programa que estuvimos todos arriba en la torre. Sí, claro. Los próximos programas vamos a estar. Daniel Chizar y el Nono va a estar en una pista y yo voy a estar en la otra y ahí vamos a estar haciendo los enlaces y comentando
con los las pilotos. Tiradas. Calculo y, que... y con los pilotos. Y vamos, van a estar hablando los pilotos también. En la prelargada no se puede hacer nota. calculamos que eso va a ser a partir del tercer cuarto programa, pero bueno, vamos encaminado. Lo importante era arrancar, ya no queríamos dejar perder más tiempo desde el mes de abril, mayo que veníamos con este proyecto. Sí. Y bueno, no había que dilatarlo más, así que bueno, decidimos arrancar el viernes. Fue un programa que tuvo mucho éxito, esperemos seguir teniéndolo. Recién comenzamos, ahora hay que mantenerlo. Según los comentarios, ahora si nos mintieron, bueno. A mí ¿cuánta gente que nos quiere, chicos? A mí me basta con el abrazo que nos dimos cuando terminó. No, fue impresionante, la verdad que nos con sacamos. Eso ya estoy lleno. Nos sacamos una mochila después, como todo, como todo buen equipo y como todas buenas personas, vivimos discutiendo. Pero eso es lo bueno de esto, nos vivimos peleando. Puntería interna. Es un puntería tipo jodido, Edu, yo te voy a decir, de te lo voy a decir, es un tipo jodido. ¿Qué? ¿Y usted qué tipo? Con razón tiene la foto esa que está con la cara de ahí de pocos amigos. Papá, loco. No, es peor que mi señora, no le puede decir que no nunca, ¿no? No. Es increíble. No, te Dios asusta, mío. Te asusta. Cuando te me embalo no me digan que no. Dios mío, papá. Menos mal que no nací mina, sino todo sí, ¿sabes cómo estaría? Lo lindo es que podamos discutir y que nos llevemos bien. Pero eso totalmente, bueno. O sea... Vamos. Igual, en el corte la seguimos. No hay ningún problema. Me trajo la estrellita ninja. Cuando bajé el auto me tiraba estrellita ninja. Sí, y yo le hacía. Y yo se la esquivaba. Le decía, chu, acá, viste. No, estamos afiladísimos. Bueno, gente, ¿qué les parece si arrancamos con todo el programa del día de hoy? Dedicado a los miércoles. Sí, todo el programa dedicado a los clubes de auto, eventos, exposiciones. Algún que otro comentario. Me parece que el viernes nos quedamos acá haciendo el programa. A cómo viene el tiempo, lamentablemente. Así parece. Esperemos que no. Esperemos que no, de todas maneras vamos a invitar a un par de pilotos que si no hay fecha, se acerquen a la radio y para hablar del programa desde acá. Si no hay fecha en el Galvez, en el cuarto de milla por la lluvia, porque anuncian lluvia, así que bueno, lo haremos de acá. Encima dicen que lo peor de la tormenta, lamentablemente, recién lo venía escuchando en el auto, lo peor de la tormenta se espera para lo que es viernes a la noche y sábado a la madrugada. Ah, o sea que todavía no vino. Así que todavía no vino. Por eso no sé si es Santa Rosa, San Pedro, Santa Juana de Arco, ya no sé qué sale. San Martín de las Escobas. No, ni la menor idea. Así que, ¿qué le parece, muchachos, si arrancamos programa número 325? Sí, señor. Comunicate al 0220-482-4526, mensaje de texto 1537-673560. Arrancamos oficialmente El Vilazo, una visión distinta al automovilismo, octava temporada. Prepara tu máquina, abrí la puerta y sentate en ella, abróchate los cinturones, ponela en marcha y disfruta de su música. Ahora pone primera y comenzá a transitar junto a nosotros los caminos. Ya comienza El Vilazo, una visión distinta del automovilismo por Radio Contacto AM 1460. Y ahora sí arrancamos oficialmente el programa número 325, gracias a Dios no nos caímos al precipicio todavía. Todavía no. Bueno, bonito, vamos a empezar de esa goberata porque ahora se va a ver la tele. No, es de terror esto. Venimos a hacer un programa de radio y se va a ver la tele. Argentina jugó a las 4 de la tarde, ganó 3-1, les informo. Messi erró un penal, expulsaron al arquero de Alemania. ¿Qué querés ver? Boca con la selección. Boca con la selección. No lo transmiten, Con la selección de Suecia no lo transmiten, Ya dijeron. No lo transmiten, fuera de joda. Vení acá, y sí, no está. Bueno, ¿qué es una joda, Vamos a arrancar nosotros, déjalo, que vaya a ver a Boquita con la copa de leche. Bueno, le digo, cuarto encuentro de autos especiales, antiguos, clásicos, tuning, 13 y 14 de noviembre, Polideportivo Municipal, Jardín América, Misiones.
Contacto 03743-460195. Un numerito medio largo, ¿no? Numerito medio largo. Che, acá estamos en la página www.elvilazo.yindo.com. Sí, acá la gente dice, estiren, che, tienen que estirar un poquito más. Y sí, uno hace lo que puede. Es el horario que hay, ¿no? La radio es tirana. La radio tiene sus compromisos y sus horarios y bueno, es lo que nos dieron. Tenemos propuestas, pero bueno. Sí, hay que hablar con el gallego. No, quiero agradecer al gallego que nos ofreció para hacer una horita más, pero bueno, hay que hablar con él porque el horario no es el que sirve. De 22 a 1 de la mañana sería lo ideal. Justo porque agarramos casi todas las finales. Pero de 9 a 9 de la noche 12, no está corriendo ni los cartos. No, y a las 9 empiezan las clases. De 8 a 9 son las libres. Claro, las pruebas. Y a las pruebas libres y a las 21 empiezan... 21, 21, 30 empiezan lo que son las picadas reales. Sí. Si sos motociclista en el sobrepaso por la izquierda, usa casco. Los automovilistas no te ven si haces maniobras en zigzag. Tenemos el sexto encuentro citronero. Jesús María Córdoba. Por la amistad citronera. 6, 7 y 8 de octubre. Contacto. www.elviajecitocitronero3cb.com.ar. Es un despelote, pero es www.elviajecitocitronero3cb.com.ar. Muy bien, acá siguen diciendo lo que pasa que a las 12 no llegan a transmitir ni una categoría. Sí, es verdad, lo sabemos. Pero bueno, también necesitamos un poquito de apoyo de auspiciante. Todo tiene, o sea, todo nosotros tiene, le ponemos toda la buena onda, todo. Pero también hay, o sea, hay que gatillar a la radio. Vamos a ser realistas, ¿viste? El bolsillo está flaco, por más que la Cristina diga que se come con 6 pesos por que día. Que los auspiciantes, ¿viste? Nos den una manito. Nos den una manito, ¿viste? Es una ayuda, ¿viste? Podemos llegar a hablar con la producción de Radio Contacto. Claro. Sí. Pero bueno. Lo podemos llegar a negociar. Estamos ahí, dame otro evento. Bueno, tenemos, mirá vos, escuchá la fecha. Primer Mega Expo Mendoza 2012, 30 de septiembre. ¿Le dice algo el 30 de septiembre? Sí, dice 30 de septiembre. Justo en el evento nuestro. Esto es en el camping de, tampoco es Cipolletti, viste que se escribe Cipolletti, esto es Cipolletti. Luján de Cuyo, Mendoza. Así que si está erróneo esto de Cipolletti... Cipolletti, Mendoza. Estaba escrito Cipolletti. Está bien, ¿sí? Se escribe Cipolletti. Cipolletti. Está bien, ¿hay más de 100 kilómetros de distancia? Y Mendoza, jefe. No hay problema. Entonces, no hay problema. No hay ningún problema. Que lo hagan tranquilo. Por eso lo dije. Si estaba por acá, no. No tome mate cuando conduce, distrae e imposibilita hacer una maniobra urgente. ¿Qué más tenemos? Acá me manda un mensaje, Damián, de pasión por el cuarto de milla. Y me están mandando otro mensaje de Comodoro Rivadavia. Dale cuerda, dale cuerda. A ver, que nos quedamos sin gas. Dale cuerda. Me llegó el mensaje Rubén Núñez, colega nuestro, de Comodoro Rivadavia. Nos están viendo y escuchando. Muy bien, perfecto. Impresionante, ¿eh? Bueno, tenemos Expo Tuning La Roque. Esto es en La Roque, Entre Ríos, el 16 de septiembre, en el salón de... casi se nos mató el lono. Salió corriendo, casi se mató. Esto es en La Roque, en el salón de usos múltiples del Parque de la Estación. Organiza Equipo Tuning y Pistero.com. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos Fase 3 Catamarca. Autos, motos, bici y competición. Esto es el 2 de septiembre en el Club Deportivo Américo Tesórico. Avenida Belgrano, casi esquina, Avenida Legisladores. ¿Organiza? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo organiza? Pistero.com también. Bien, está recorriendo todo el país. Va a Entre Ríos, se va a Catamarca. Bien la gente de Pistero.com. Y Tuning Club Argentina. Muy bien, qué grosos son. Los estoy escuchando y aguante el pasión por el cuarto de milla. Muchísimas gracias. Manden mensaje de texto también al 15 37 67 35 60.
Tenemos la novena exposición nacional e internacional. Esto es el 2 de septiembre en la Sociedad Rural de Pehuajó. El valor de la entrada es 10 pesos por persona. Organiza agrupación Tunin Pehuajó. Tenés que gritar tanto de Tunin Pehuajó, me están matando me los encanta. Tímpanos, querido. Me encanta. En Ciudad en Ruta, Susana y Cinturón de Seguridad, los pasajeros que viajan atrás, ¿sí? También los chicos atrás, ataditos al asiento. Bueno, ¿sabías vos que...? No sabía nada yo. En octubre está Expo Clásica. Sí, como todos los años. Como todos los años, así que vamos a estar ahí en Expo Clásica. Lamentablemente me falta el numerito de adelante, es del AL. Al 8 de octubre. Ya te lo digo enseguida, es del 6 al 8 de octubre. Del 6, lo anotamos. Del 6 al 8 de octubre, es más, si no me equivoco, ese fin de semana es fin de semana largo, porque creo que el 12, que es feriado, lo pasan al lunes 8. Impresionante. A ver, ah, luego preguntarle a papá. Bueno, también tenemos Chivilcoy Tuning Fest. Volvió el Lolo que acaba de romper todo el estudio. Casi se es. No, casi se pegó un palo. Me están hablando que los chicos... ¿Te ganaste la quinela que saliste así? No, quería hacer ruido en el estudio. Están... todos los pilotos en la casa de Fede González comiendo el asado de los miércoles. Muy bien. Invitamos, ya que te lo están escuchando, invitamos. No hay actividad. Aquel piloto que pueda, si se quiere acercar acá a la radio, vamos a hacer el programa en vivo de los estudios de Radio Contacto. Sí. En caso que llueva. El que pueda. Nosotros ya grabamos un par de ruidos como para hacer que estamos en el autódromo. Claro. Pero nos va a cagar las imágenes. No, tener el motor fundido, ¿cómo suena? Arruinado. Che, Gustavo, tenés que hablar con los talleres para que pongan tarasca, me dice. ¿Quién dijo eso? Y acá me están mandando porque quieren que vayamos más horas. Más horas. Vamos así a hacer el sábado continuado. Arrancamos y terminamos. Bárbaro, dale, vamos. A ver, los talleres que quieran. No es, o sea. Que quieran promocionar. $1,000, loco, no es guita, loco, dejame joder. $1,000 la hora, hablé con Marcelo, me dijo su regalo. Si Marcelo está cobrando $1,500 el segundo, nosotros $1,000 la hora. De Marcelo no me hable. ¿Por qué? Estaba caliente. Él y la Nani me tienen los huevos al plato. Pero es un genio, yo se lo puse hoy, sí, es un genio. Es un genio, pero la verdad que nos están destruyendo. ¿Por qué me importa a mí si la otra vive en Marbella, si toma pero champagne? Pero usted está equivocado. Sí. Porque yo le voy a explicar algo. Yo como milanesa de pollo. Yo le voy a explicar algo. Usted dice, mientras nos embaurducan con esto. Sí. Usted sabe que por el TV satelital de la Cris. Sí. Sí. No se ve Tinelli. ¿Ah, no? No. Ay, ¿qué se ve? Nada, sin señal. Fuera de joda, ¿eh? Caballería rusticana, no, Dan. En el momento que empieza el programa de Marcelo Tinelli, sí. ¿Sí? En el cable de la televisión pública, sí. No se ve mal el programa de Marcelo Tinelli. Ah, mirá vos. Aparece sin señal, se lo digo por buena fe. Mirá vos. Bueno, de no todas puede, maneras, igual que... me parece que... Yo también considero que es un genio porque para hacer negocios es un capo, pero basta, loco, basta, porque no ya me toques a la Nani, y a Claudito Paul tampoco. No, y ni hablar a los Claudito nene. Paul, Son le voy a mandar un saludo ahora a alguien que estuvo escuchando el programa el viernes pasado. Y si no está conectado, bueno, lo mando en el bloque del cuarto de milla, de vuelta se lo mando. Un saludo para Martín Ignacio, del cuarto de milla de Viedma, de Río Negro. Él está en la parte de organización del cuarto de milla y quedó fascinado con lo que estuvimos haciendo y aparte con las imágenes que estuvimos mandando del Galvez. Más horas y agreguen más cámaras, me ponen, ¿eh? Sí, más sí. Horas puede ser, más cámaras. Ahí no nos permiten. Ahí ya más de eso, vamos a hacer realistas. Somos un programa de radio. Muchachos. Claro, es un programa de radio. A lo sumo nos dejan probar y robar un poquito de las imágenes de cuando están preparando para largar. Si no, nos van a pegar un boleón en el orto, van a decir, muchachos, claro. Paguen como si fuera un programa de televisión. Claro, vengan entonces, acá. Bueno, hay que entender. Por lo menos, producción. Con la producción que tenemos, el sacrificio que estamos haciendo, le llevamos de nuestras voces lo mucho, lo poco que le podemos llevar y un poquito de imagen para que por lo menos puedan sentir esa pasión, ¿no? Como dijo San Martín, un caraxo. Sarmiento dijo un caraxo. Caraxo, me equivoqué. Club Gordini y Varadero presente también escuchando. Muchísimas un abrazo gracias. A la gente de Club Gordini. Igual muy bueno, los felicito, muchísimas gracias. El domingo, reunión mensual del Renonce Club.
en su lugar habitual de todos los meses. Bien. Por las dudas, pasarnos, está escribiendo ahí en www.elvilazo.gimdo.com. Que escriba lugar. El lugar, así ya lo pasamos, sí, donde se junta, como lo hace todos los meses el club de Renonce. ¿Qué más tenés, Eduardo? Bueno, tenemos el Chivilcoy Tuning Fest. Esto es el 18 y 19 de agosto en Chivilcoy. Tenemos también la primera Expo Multimarca J.A. de la Peña 2012, 15 y 16 de septiembre. Esto es en Pergamino. Ah, mira qué bien. Tuve que buscar porque en el banner decía J.A. de la Peña. Claro. Yo sé que he pasado por ahí, pero no sabía, no sé de dónde. Claro, sí, sí. Así que busqué en internet y J.A. de la Peña es en Pergamino. Organiza Agrupación Pergamino Zona Tuning. Muy bien. Bueno. Pablito de DBK Audio. Sí. Si no me traes la biela que mostraste en la foto. Yo ya se la pedí para hacer un llavero. Si no traes la biela que mostraste en la kilos foto. Pesa la biela esa. ¿Sí? Sí. La publicidad del programa te va a salir la que pagan todos los auspiciantes juntos. Qué bárbaro esa biela. Qué buena biela. Dame otro evento. Dame fuego. Bueno, te cuento yo. Por contame lo menos, vos. El domingo es el máster del cuarto de milla. Que esperemos que seque todo bien y que se pueda hacer el máster. Digamos, estamos dando por sentado que se suspende la fecha del viernes, pero no está suspendido. No está todavía. Suspendido, no, para nada. O sea que. Nos estamos basando de acuerdo, claro, al pronóstico o sea, del tiempo. Tenemos viernes a la noche Galvez, domingo a la mañana, 10 de la mañana, Galvez, máster. Que hay un desafío, bueno, después lo voy a contar eso. Los chicos del 11 se juntan en General Paz y Constituyente frente al tanque de gas a las 15 horas. Perfecto. Bueno. El día domingo. Bueno, tenemos Gran Encuentro y Expo. Esto es el sábado 15 de septiembre. Autos, extremos, motos, chatas. Premios en aerografía. Esto es en el estacionamiento Don Lomas, Santa Rosa, La Pampa. Organiza Agrupación Opel Cap Club. Ah, mirá vos. Sí, señor. Mirá vos, el Opel Cap Club. Muy bien. ¿Qué más? Dame otro. Sí, de vuelta a la paz. Bueno, se vino, si vino. Pará. Era que de vuelta a la paz. Vino agrandado y dijo, ah, traje venta. Traje venta, todo lo que traje. Sí, hombre. Te tiro, repetí, mirá. Repetí. Tirame. Dale, cuarto tirame. Encuentro de autos especiales y antiguos, clásicos y tuning. Esto es el 13 y 14 de noviembre. Esto es en el Polideportivo Municipal, Jardín de América, Misiones. Ah, pero este lo había dicho vos, veo ¿no? Que tiene la memoria corta. Contacto 03743. Yo justo fui a poner el partido de Boca, ¿viste? Estaba sí, buscando señor. El partido. 03743-460-195. Acá me preguntan si transmitimos el máster. No hay espacio los domingos en la radio. Exactamente. Ese es el real esa problema. Fue no hay una espacio. De las peleas que tuvimos. Claro, esa fue una de las peleas que tuvimos. No hay espacio los domingos. Los domingos y todavía está... la siguen, déjense hinchar los, la pelota. No, domingos. Ahora en el corte, vas a ver cómo. Los domingos, lamentablemente, está todo el espacio ocupado de la radio, si no tenemos que hacer programa a las 6 de la mañana. Pero a las 6 de la mañana no hay nadie todavía. No creo. Entonces, bueno, está complicado. Ni Gustavo Digón Armando va a estar a las 6 de la mañana. No, nadie. Vale, está a las 7. Bueno, lamentablemente, sí, el equipo va a estar presente, parte del equipo, todo el equipo va a estar presente el domingo en el máster, tal vez haciendo notas. Para después sacarlas, ¿sí? Sí. En el programa del miércoles o del viernes, las notas que se hagan el domingo en el máster, pero lamentablemente no hay espacio para transmitir el. A no ser que llame Peckerman y claro, diga, ¿entendés? Peckerman diga, si Peckerman lo dice. Si Peckerman lo agarra al viejo de la AFA y dice suspende el fútbol, puede ser que. Entonces, ¿viste? Puede ser que tengamos, pero por ahora no. Por ahora no se puede. Sí, señor. Bueno, tenemos muestra. Ojo, nos gustaría. Sí. No digo porque que no. El máster, para el que no lo vivió, es una maravilla, ¿eh? Es nos para gustaría. Ir a disfrutar el día en familia. Pero sí. Hasta el momento no. Bárbaro. Tenemos primer encuentro interprovincial y multimarcas Fiat 600 Club. Filial La Plata, 8 y 9 de septiembre. Esto es en La Plata, ¿eh? La gente del Fiat 600. Muy bien. Tenemos muestra fierro domingo 20 de noviembre a partir de las 11 horas. Esto es en Funes, Santa Fe. Clásicos, antiguos, tuning, hot rod. Predio municipal, Irigoyen, esquina Arturo Illia y Funes. Contacto 15 594 49 13.
no te gastes todo, que vamos a seguir diciendo después. Claro, que ¿eh? Nos queda una hora y media. Bueno, programa, buenas noches, muchas gracias. Y eso que estoy buscando antiguos. ¿Qué? Ah, buscá, antiguos, buscá. Antiguos clásicos, dijo Rod. Chequeame la fecha. Que decía Víquez. Decía Víquez, tenés que decir. Las Víquez. Y, sí, Víquez. Sí, no, pero ese ya fue el este fin de semana. Pasada. Buscame otro con Víquez. Acordate de no comer en ambulancia ni beber alcohol. ¿Sí? La modorra de la digestión puede ser mortal. El alcohol también. Uy, como estoy. El alcohol también triplica la posibilidad de accidente, tanto en ruta, autopistas como en calles. Consejo Vial del Vilas, una visión distinta al automovilismo. Y el Chisari Sport Team. Eso es para los que están comiendo el asado en lo de Fede González. Che, loco, y después tienen que salir a manejar. Con Coca-Cola, ¿dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están por acá? Acá en Castelares. No, nah, mejor. Están cerquita. Están acá cerquita. ¿No podemos cortar a las 10 y vamos para allá? No, nah, pero se pueden venir con un chori para cada uno. Claro. Están a tiempo. No lo jodan, Un chori, un chori. Capaces, ¿no? Un chori para cada uno. Zárate 154. No, no, no. Zárate 154, media cuadra de la estación de Padua. No. Total, ¿qué pueden tardar con nitro y metanol? No, se van a molestar. Porque en la calle no se usa eso. No se usa. Che, pero no se van a molestar, ¿no? No creo. Zárate 154, Padua, norte. En la ciudad de Ruta, teléfono para emergencia. Bomberos, el número 100, policía 101, 911, protección civil 113, emergencia en zonas portuarias 106 y emergencias médicas 107. Consejo del Vila, soy Chisari Team. Tenemos el primer encuentro de Inter... Chisari Team, ¿te acuerdas de la Team? Chisari Team. Sí, la Team. La Team, qué rica la Monterview, ¿te acuerdas? No, bueno, ya empezaste con la pomona, vos dejaste de joder, de chaval de edad, vos. Una... La viducola. La viducola, no me acordaba, estaba tratando de acordarme, viste, no me acordaba. La viducola, nos fuimos, te digo, mire. Che, que no van a echar la edad. Che, no, muy bien. ¿Qué más? Bueno, dame el último y nos vamos a la tanda, dale. Primer encuentro internacional 2012. Esto es. Así que. Muy bueno. Va a estar eso. Todo muy bueno. Bueno, acá dicen, che, lo felicito con lo de la educación vial, es lo que tratamos de divulgar todos los miércoles y los viernes también con enseñarnos, ¿sí? Vialmente, educación vial a todos, ¿sí? Aprendernos un poquito a respetar y a manejar un poquito mejor. Por eso también inculcamos todo lo que sea el cuarto de milla en cualquier tipo de autódromo, en cualquier parte del país, para dejar de correr en las calles, ¿sí? Correr, a ir a correr en los lugares donde corresponde, donde es de seguridad, donde cualquier accidente puede ser asistido en el momento, ¿sí? En cualquier de los autódromos de la República Argentina. Esa es la idea, y acá dice son 38 en Castelar en lo de Fede. No, 38. ¿En lo de Fede? ¿Qué me hace decir que nos sobran? Tres chori. Y tres vasos de coca. Tres chori, tres vasos de coca. Qué bárbaro. Loco, confirmo que... Pásenme la dirección que... Ahora vamos, salimos. Yo me estoy sintiendo mal, me tengo que ir. Y para aparte de pasada. A vos te queda de pasada. Claro, me tengo que ir. ¿Me puedo retirar? Esto temprano no van a terminar tampoco. No, no te culé. No, quedate. Quedate. No te vayas. No. Sé que de Santa Rosa casi Gaona. Confirmo por acá, Renonce Club también va a estar presente en Padua, ¿eh? Confirmado para el 30 de septiembre los chicos de Renonce Club. Estoy en anotando. San Antonio de Padua, anótelo. Después me pongo en contacto, anótele, así me pasan cuadras. Toda la info, dice la gente de Renonce, no hay ningún problema. Sí, 15, señor. 37, 67, 35, 60. Muchachos, vamos a la tanda. Sí, comunicate al 0220, dígalo usted. 0220-482-4526. Muy bien, perfecto. Epa. En el próximo bloque se viene Hernán Feijón con su... Hernán Feijón con su bloque Fusión TC Radio y toda la info de bloque Sin Solidaridad No Hay Futuro, algo muy importante. Quiero mandarle un beso muy grande a Sandra Bustamante, ayer estuvo en el programa de Fantino. Ajá. Gracias a Fantino, le di una en mano. Animales sueltos. En Animales Sueltos, muy cortito fue lo que pudieron estar, pero fue... Sí. Creo que lo suficiente como para que la gente pueda seguir ayudando. Falta muy poco y falta mucho. Ese es el peor de los casos. Falta poco y falta mucho en efectivo. Viajar el 30 de agosto. El 30 de agosto. Igual se lo van prorrogando cada 15 días, según lo que contaba ayer Sandra. Así que bueno, Dios quiera que hagamos todos el esfuerzo para que el 30 de agosto pueda viajar Elías a China para someterse al trasplante de médula madre. Si la municipalidad, en vez de gastar guita en pelotudeces, le da una mano a Lías, el gobierno, que es un chiquito, diría, que merece vivir. El gobierno. Faltan solamente $100,000. Vamos a la tanda. ¿Sí? Mensaje de texto.
15-37-67-35-60, próximo bloque, bloque solidario, Hernán Feijó, y queda un montón de programa, bloque cuarto de milla, bueno, de todo para cerrar el 38, programa. 38, comiendo un asado. 38, nosotros acá. Y para cerrar el programa 325 del Vilazo, una visión 38, distinta. 38. Ya venimos. 38. Comienzo de espacio publicitario. Descubra la asombrosa acción terapéutica de las camillas de piedras de jade para aliviar dolencias provocadas por el estrés, malas posturas, trastornos óseos y mala circulación. Combinando presión y calor, usted podrá aliviar dolores y mejorar la circulación sanguínea en las zonas de bajas energías. Visite los consultorios de Correa 265 en Padua Norte o solicite sesión de 40 minutos por solo 20 pesos al 0-220-483-5821. Señor vecino, cuidemos el medio ambiente. La Municipalidad de Merlo entrega árboles gratuitamente para embellecer las veredas y espacios públicos. Acérquese a la Secretaría de Ecología, Avenida Constitución 477 o a los teléfonos 486-4923, 483-4262, 485-5427 y a través de www.merlo.gov.ar. Informó Municipalidad de Merlo, Raúl Otacé, intendente. Fábrica de calzados para damas y caballeros, Casas Hermanos. 45 años de trayectoria nos avalan, zapatos de tango y fiesta. Fabricamos a medida y con los mejores cueros nacionales e importados. Números especiales, más de 40 modelos a elección. Costa Rica 387 y Ituzaingó. Teléfono 4624-9898. Conozca los beneficios de los tratamientos con acupuntura para dolores articulares, trastornos respiratorios, obesidad, estrés, trastornos de humores, su estado de salud sin drogas ni pastillas. Solicite turno al 0220-483-5821, Correa 265, Padua Norte, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. Radio Contacto AM 1460 kHz, propietario familia Pisicelli, responsable titular Javier Pisicelli, estudios y domicilio legal Zárate 154, San Antonio de Padua, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Si sufre de problemas de úlceras que no cicatrizan, visite los consultorios de Correa 265 en Padua Norte. Le proponemos un tratamiento con resultados a corto plazo. Llámenos y consulte 02-20483-5821, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. BNG te ofrece la mejor indumentaria deportiva y publicitaria personalizada. Remeras, banderas, calzas, buzos, buzos de egresados, camisetas de fútbol y mucho más. Fabricamos y diseñamos la indumentaria de tu club, equipo o trabajo. Damn, you's a sexy bitch. Descuentos especiales a clubes de autos que nombren a El Bielazo. Contactanos al 4621-6563 o al 1537-593754. bng-servicios@hotmail.com. Atención, clubes de autos. Jayén Bordados, remeras, gorritas, buzos, camperas. 4115-1901. www.jayenbordados.com.ar. Nuestras camisas y gorras están hechas en Jayén. Nombrando El Bielazo, 10% de descuento. Finalización de espacio publicitario. Desde la ciudad de San Antonio de Padua, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, estás escuchando AM Contacto 1460. Miércoles a la noche y no sé qué hacer. Enciendo la radio.
radio para poderme distraer. Rugen los motores, se encienden las pasiones, no me lo puedo perder. Gustavo Gallo al frente de la conducción, Eduardo Travichel con la mejor información. Completa el equipo Daniel Rodríguez, que con la F100 llegó. Es el Bielazo, escucha el Bielazo, escucha el Bielazo. Los miércoles a la noche de 21 a 30. Bueno, seguimos, segundo bloque del Bielazo, una visión distinta al automovilismo. 21 horas 37 minutos. Comunicate al 0220-482-4526. Quiero contarle algo. 15-37-67-35. Edu está fuera de la pecera bailando y el verdulero lo vio justo. Le está tirando de terror. Bueno, acá me avisa Gus, el vicioso, me dice: chico, la Expo Show de Chivilcoy se suspendió por el mal tiempo. Lamentablemente y era algo barro, que se preveía barro. Este fin de semana viene complicado. Un fuerte abrazo para el Team Bielazo, dice Gus el vicioso. Un gran abrazo enorme a Gus, Abrazo. Y se rajaron, no, ya volvimos, ya estamos. Estamos acá. Salimos a fumar. Claro, salimos, nos vamos a fumar. A fumar una pichuta, una puchita. Dice acá, un puchito. Bueno, ahí vamos, ahí ya estamos. Lo tenemos a Hernán Feijoo en línea. Buenas, chicos, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Hernancito? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Muchísima gente en la página, la verdad que lo tengo que felicitar por la página nueva. 28 personas en este momento nos están escuchando. La verdad que debe ser récord absoluto. Realmente. Récord de los miércoles, porque el viernes rompió todos los récords. Sí, realmente los felicito por lo del viernes, porque me han llegado muy buenos comentarios. Sé que es una nueva etapa. Yo que he también vivido esa emoción de los nuevos proyectos, siempre de los primeros desafíos, entiendo lo que significó ese viernes para ustedes y la verdad que los felicito porque... integrar este equipo desde hace ya 3 temporadas y ver el crecimiento que ha tenido el Bielazo en este tiempo, la verdad que siempre es un gusto, un placer, y cero mucho que significó este viernes para ustedes haberlo hecho, y no tengo dudas que el próximo programa del viernes siguiente va a ser también tan exitoso como el primero. Esperemos que así lo sea. Esperemos. Si no, vamos en cana. Si no, nos van a pegar un tuje. Oscar y Juan Galvez se van a levantar y nos van a pegar un boleo en su tuje. Hablando ladrones de Oscar y Juan Galvez, no sé si tuvieron acceso a las fotos de la piña que hubo el día domingo en la final del Zonal Pista. Sí, la estuve viendo, que salió volando y cayó en el puente, en el túnel. Sí. Sí, se ha hablado muchísimo realmente del accidente. Hay distintas posiciones divididas, algunos lo atribuyen al tema de la falta de obras, otros dicen que ahí la zona del túnel no hay algún modo de cubrirla en cierto modo. Esto justo llega en un momento donde se ha hablado mucho del futuro y se sigue hablando mucho del futuro del autódromo, más allá de que nosotros hemos tenido en reiteradas oportunidades la posibilidad de hablar con los responsables del mismo. Mira, por arriba del túnel es justo la recta del fondo que entra a la horquilla. Y por ahí, por ejemplo, en el cuarto de milla se corre en la pista 2. Hay contención, están los guardarray. Esto fue una desgracia. Evidentemente este auto ha volado. Sí, ha despegado. Ha despegado del suelo, pero porque contención hay, no es que está... Esto que está que no hay banquina y te caes a un pozo. Aparte hay banquina y mira, no estoy seguro, que no sé si no hay leca también ahí. Sí, en esa parte hay leca, en ese sector hay leca. Es muy posible que haya, no sé cómo fue el accidente, pero que aguanta un tumbo haya sobrepasado la valla de contención. Claro, la verdad que no tuve la posibilidad de... Lo que vi fueron imágenes de fotos que se mostraron. Sí. Seguramente después, cuando se emita la carrera, que muy probablemente sea, muy probablemente sea en un par de semanas, puede ser que después los chicos del Zonal Pista pasan,
en las transmisiones del garage la competencia, podremos ver seguramente el accidente en detalle para ver cómo sucedió. Sí, totalmente. Igual yo sé que ese sector por lo general es un sector que viene en subida, no sé si me ubico, básicamente que vieron que sube como la horquilla y después se va metiendo. Muy probablemente haya tomado impulso el auto, porque esos son coches muy livianos, por la lomada esa que a veces ahí vieron cuando se sube para el bot. Y justamente dio el impacto y eso hizo lo que el auto volara. Lo que pasa es, bueno, se habló mucho de esto, evidentemente, pues bueno, justo coincide, como les digo, como les decía al principio, con todas estas versiones, a veces que se hablan del autódromo, el tema de la seguridad, hay que tener en cuenta lo que pasó el viernes previo a la carrera de TC con la inundación, en fin, me parecía interesante comentarlo y bueno, desde ya esperar a ver qué va a pasar, porque bueno, el otro día le preguntaron al mismo jefe de gobierno y hasta ahora lo único que tiene previsto el gobierno de la ciudad hacer es este pasillo de las concesionarias que se haría fuera del autódromo. Acá dicen, es la segunda vez que pasa, dice, hace un par de años atrás pasó con un stock car brasilero a 200 kilómetros por hora, menos. Exacto, ajá. Exacto. Algo bueno, para pues, que tenga en cuenta la palabra. Como mucha gente lo recordó en su momento también por el hecho del stock car brasileño, fue en aquella oportunidad que compartió en escenario en el TC2000. La verdad que bueno, esperemos, yo siempre lo digo que desde acá, por lo menos de parte mía, sé que de parte de ustedes también, siempre vamos a promover la idea de que se trate de recuperar el autódromo y lo máximo que se pueda. Por supuesto que esperar que el gobierno nacional y el de la ciudad, que sabemos que es casi una misión imposible, traten de trabajar en conjunto para poder recuperar este autódromo. Sería realmente una noticia muy buena y sobre todo ahora que se ha hablado tanto de una nuevamente, aunque no lo han dicho oficialmente, el hecho de que se ha caído el nuevo intento de la Fórmula 1 y hay que tener en cuenta que este fue el último escenario que recibió a la máxima categoría, en realidad el único que lo recibió en su momento. El único que estaba en condiciones también. Totalmente. Para que pueda correr la Fórmula 1. Y de hecho, la última gran reforma que recibió el Gálvez y lo que permite actualmente podamos disfrutar del autódromo en este escenario, más allá de que del paso del tiempo y de la mejora que necesitan esas obras, fue gracias justamente a la llegada de algunas de las gomas que se conservan actualmente, algunos de los muñecos de goma, si uno los mira, son prácticamente los mismos que quedaron de aquellas competencias, que de hecho mucho se habla de la renovación y ensunchamiento de los neumáticos que corresponden, justamente. Sí, y bueno, son cosas que tal vez hay que ir mejorando, ¿sí? Hoy los totalmente, autódromos totalmente de la Argentina, muchos están en condiciones precarias y bueno, de a poquito esperemos que vayan tomando conciencia, más que nada por la seguridad de los pilotos, la seguridad del público también y que todo empiece a tomar sus cursos normales como tendría que ser, ¿no? Es que justamente es lo que más queremos todos, porque la verdad que yo siempre lo digo, es el autódromo de la ciudad, es el principal que tenemos, sí. Y creo que sería bueno desde ya hacer todos los esfuerzos posibles para que este escenario pueda nuevamente tener en pleno no solo las categorías nacionales que ya de por sí lo visitan, sino muchas categorías nacionales más y también internacionales. Así que bueno, simplemente era mencionar esta cuestión, uh-huh, que lo traigo a colación porque sé que ustedes habitualmente trabajan ahí en el escenario y la verdad que también nosotros lo hacemos a través de la actividad zonal. Pero bueno, dicho esto, si quieren pasamos a repasar la actividad del fin de semana. Dale, Hernancito, metele primera y arranque nomás. Bueno, vamos a hablar primero del Super TC2000 que estuvo en Rafaela. Y bueno, hablando de la seguridad, también se habló mucho de Rafaela, del tema de las gomas, de las chicanas. Bueno, yo básicamente digo que la experiencia para mí en lo personal valió la pena, si bien, bueno, fue por ahí un poco hecha sobre la marcha, a diferencia de lo de 2005. Creo que debió haberse agregado una chicana más al circuito, me parece que la chicana de la recta opuesta debió haberse utilizado también, pero bueno, fuera de eso creo que la competencia valió la pena. Una lástima por ahí día viernes, los intentos de récord y de promedio no se pudo por ahí televisar en pleno, porque bueno, la señal que debía hacerlo estaba dedicada plenamente al tema de los Juegos Olímpicos, pero bueno, se intentará en otro momento promocionar
de algún otro modo. Pero fuera de eso, la tercera victoria consecutiva para López. López, antes de subirse al Ford del equipo PSG 16 Team, tenía 14 puntos en el torneo. Ahora tiene 109 unidades y está tercero en el campeonato que lidera Néstor Giolami, que se convirtió en el nuevo líder, que fue escolta de López en un gran trabajo. Tercero fue Facundo Aruso, que sumó un nuevo podio. Cuarto fue Gabriel Ponce de León, que tuvo el récord de velocidad y se pegó con la cola de atrás el día viernes. Sin, igual no fue un golpe tan importante. Quinto fue Agustín Canapino, que fue la figura de la carrera, sin dudas lejos, sobre todo porque terminó sin la hidráulica y porque tuvo un toque en la largada con Ortelli, la chicana previa a la cabecera de la recta principal, y a partir de ahí tuvo que remontar desde el 21º puesto hasta el quinto final. Sexto, Leonel Pernía. Séptimo, Ignacio Char. Octavo, Pedro Gentile, el mejor particular y su mejor desempeño en la historia del Super TC 2000. Noveno, Guillermo Ortelli, y décimo, Bernardo Javert. Luego quedaron Daniel Belli, Matías Rossi, Mariano Werner, Caito Rizzati, Miriam Espataro, Cristian Ledesma, Franco Vivio, Mariano Altuna, Franco Rivas, Rubén Salerno, Matías Muñoz Marchesi, Fabián Gianantoni. No largó Treviani, que habrá que ver cómo continuará el PSG 16 Team, porque no hubo muy buenos augurios de Hidalgo después de que destrozó el auto el día sábado en un entrenamiento. Así que bueno, dicho esto, Giolami 121, Warner 112, López 109, la Copa de Equipos Toyota Team Argentina 247, PSG 16 Team 213, Peugeot Cobra Team 205, y la Copa de Marcas la lidera también Toyota con 247, Ford 213, Peugeot 205. En tanto que en el TC 2000, Franco Giolami fue el ganador, fue segundo Ignacio Jurián y tercero Antonino García. El campeonato, Franco Giolami 102, Ignacio Jurián 101, la escudería Río de la Plata lidera el certamen de equipos con 174. En cuanto a las categorías que acompañaron, que como el TC 2000 compitieron en el circuito Juan R. Báscolo, o sea, el circuito con las chicanas 1 y la chicana 3 incorporada, más la cabecera anterior a la recta principal, ahí Matías Galeto se impuso en la Fórmula Renault 2.0, en tanto que la FIA.BAC Competiciones, que finalmente pudo debutar, Pablo Merillo se quedó con la victoria. Y la noticia de la jornada, de uno de los golpes fuertes, fue el de Lisandro Macía, por suerte el piloto sin consecuencias. ¿Cómo venimos, chicos? ¿Bien? Venimos bárbaro, dale. Bárbaro. Para cerrar, 9 de julio, TC Mouras, TC Pista Mouras. En el TC Mouras venció Franco de Benedetti, segundo Juan José Barlín, tercero Nicolás Dianda. En tanto que en el TC Pista Mouras, la victoria fue para Mariano Pernía, segundo Nicolás Otati, tercero Cristian Giuliano. Los campeonatos quedaron con Franco de Benedetti en el TC Mouras, líder y ya asegurado el 1 de la fase regular, segundo Nicolás Pesucci, tercero Juan Martín Bruno, luego Barlín, Alifraco, Costanzo, Lambiris, Dianda, Úlcera, Ortiz, Gini y Martínez, los 12 por ahora entran en el TC Mouras. Y en el TC Pista Mouras, Kevin Icardi quedó 8 puntos y medio arriba de Mariano Pernía para la última fecha de la regular del TC Pista Mouras. Icardi 91 y medio, Pernía 82, luego están Carinelli, Granel, Otati, Giuliano, Tomaselo, Montenegro, Fastuca, Ronconi, Guardia y Poggi, los 12 que por ahora ingresan del TC Pista Mouras. Igual quédense tranquilos que si esto quieren más datos completos, podemos siempre www.fusionturismocarretera.blogspot.com.ar, nuestra página y nuestro Facebook Fusión TC y nuestra cuenta en Twitter, @HFFusionTC, todo junto con mayúsculas. Muy bien, perfecto. ¿Qué información? ¿Y qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué se viene? Y bueno, para este fin de semana vayan anotando la agenda. La cosa se va a dividir en dos una vez más. Por un lado, el Turismo Nacional, que estará en Posadas, y por otro lado, el Top Race va a estar presentándose en Salta, entre las principales actividades a nivel nacional. Tendremos DTM en Newbury, NASCAR en Michigan y MotoGP en Indianápolis. Así está confirmado toda la actividad deportiva del fin de semana. Y para saber una buena de los argentinos en el exterior, la confirmación de Erik Lichtenstein, que estará compitiendo en 2013 y 2014 gracias al apoyo de Velo Ciudad y del Automóvil Club Argentino en la GP3, el segundo escalón previo a la Fórmula 1 Internacional. Veremos después si Facu Rea Díaz se suma,
pero en principio tendríamos un argentino confirmado, a dos inclusive, para la tercera categoría de la FIA previo a la Fórmula 1 Internacional. Muy bien, perfecto, Hernancito. Muy buena la información y bueno, nos reencontramos como siempre el miércoles que viene a partir de las 9 de la noche. ¿Hernán? Se me fue Hernán. Hola, Hernán. Hola, hola. Hola, hola, ahí está. Yo me quedé más solo que... Romalo, ahora te escucho. Sí, veo que te han dejado solo los chicos. No, no, acá volvió Edu. Sí, estábamos con... Yo lo veo a Edu en dorado, no sé qué le habrá pasado. Se puso dorado Edu, me parece. Estábamos con el cacique Fumanchú afuera. Bueno, mandamos un saludo a todos los amigos que están ahí conectados. A Artemio, Solo King, Wombi Booms, AP2000, Wall Boom, Sergio Iorio, Yoshi King, Vicioso, Bubblehead, Civil Love, Juan muy dotado, no sé qué. Te tocaron todos nombres fáciles, No, todos los amigos que están ahí en el chat, les mandamos un saludo grande a todos. Y bueno, chicos, como siempre, un placer a ustedes, al Nono, ahí a todo el equipo. Y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Un gran abrazo, chicos. Nos vemos dentro de una semanita, Hernán. Un abrazo enorme. Un abrazo, Hernán. Un abrazo grande, chicos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Hernán. Carrerón, el TC2000, hacía mucho que no miraba una carrera completa, dicen acá. Dice, muy buena transmisión, un saludo para todos. Horacio, Break 4x4, Club Renault 18, Buenos Aires, ¿sí? Después es otro mensaje, el autódromo. Un saludo, Horacio. Mientras se siga en Concepción, dice, debe ser en Concesión. No va a mejorar más, también tampoco menos, de la mano del gobierno, ¿sí? Mensaje de la y gente. En realidad es el huevo y la gallina. Claro. Si lo tiene el gobierno, no hace las cosas. Si lo tiene la Concesión, tampoco es. En realidad es un tema delicado y la crisis económica que está atravesando el país, aunque el INDEC diga que se puede comer por 6 pesos. No tiene vergüenza. 6 pesos. 6 pesos. 6 pesos. 6 pesos. 6 pesos. ¿Qué pasa? Que se me escapa la lengua por el 6 pesos. Parezco un boliviano. Le mando saludos. General Paz. Le mando saludos al señor Daniel y al team del Vilazo. Soy Walter del Galvez, dice Walter. Wow, un abrazo grande. Enorme, ¿eh? Ahí te vamos a nombrar después porque hay un desafío en tu pista. Nunca parar a mirar un accidente si se trata de un siniestro en el cual ya se encuentran operando las unidades de rescate y no podemos aportar más ayuda, ya que lo único más probable es que solo consigamos obstaculizar y generar un peligro aún mayor, ¿sí? Consejo del Vilazo y el Chisari Team, ¿sí? O sea, no seas boludo, cuando hay un accidente, claro, si no podés ayudar, seguí, no, porque la verdad que es así, lo mismo. Si no vas a aportar nada, seguí, viejo. Lo que pasa es que el morbo de la gente quiere ver sangre, quiere ver los muertos, quiere ver, no sé, es increíble eso. Acá dice todo Carrefour que hay. ¿Qué hay? Que hay un menú de 7 pesos, dice. ¿7 pesos? 7 pesos de Carrefour. ¿A qué hora cierra? Ya cerró. Lechuga, te digo. A las 10 de la noche. Pero la puta. ¿Sabes cómo viene la hamburguesa? Bueno, no, digo, teniendo estos parámetros de vida y todo eso, cuesta mucho mantener las instalaciones del autódromo, el de Buenos Aires o el que sea. Si no hay patrocinantes atrás que ponen guita, es todo un tema que lo viví en carne propia cuando hicimos el DAC, hablando por ahí. Con Davicón, que me diera unos equipos a cambio de publicidad, pero no me lo dieron. O sea, los equipos que pedimos ahora no nos van a dar tampoco. Olvídate. No, pero digo... ¿Sabes lo que dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? No, porque se va a enojar conmigo. Ah. Acá voy a mandar saludos, porque me está volviendo loco con el celular. Che, hola, Fabi, de fanático del Clio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fabi del Clio. Sí, Fabi, no, fanático del Clio. Tengo una lapicera que me regalaron. Loco, mandame saludos, soy Fabi, me manda. Está bien, pero yo no puedo estar interrumpiendo, ya van a llegar tus saludos. Aparte rompe los huevos todos los miércoles, dejate. Dale, loco. Un abrazo enorme a Fabi. Bueno, vamos cerrando este bloque. Sí, cerramos en horario. Vamos, cerramos en horario un bloque. Comunicate 0220-482-4526, 15-36-3560. Anotaste, Fabi, por si no lo tenés. 15-37-67-3560. Ya venimos en el próximo bloque. Se viene Cuarto de Milla y falta muchísimo más de programa. Nos vemos.
Comienzo de espacio publicitario. Conozca los beneficios de los tratamientos con acupuntura para dolores articulares, trastornos respiratorios, obesidad, estrés, trastornos del sueño, depresión, gastritis. Mejore su estado de salud, sin drogas ni pastillas. Solicite turno al 0220-483-5821. Correa 265, Padua Norte, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. Fábrica de muebles de cocina Impacto, diseños exclusivos y a medida. Asesoramiento a domicilio y sin cargo. No busque más. Tenemos precios sin competencia. También mesadas de mármol. Aceptamos todas las tarjetas. Exposición y ventas, Avenida Eva Perón 3021, ex Pirrastegui, Morón. 011-4697-1223. Fábrica de muebles de cocina Impacto, diseños exclusivos y a medida. Avenida Eva Perón 3021, ex Pirrastegui, Morón. Señor vecino, defendamos nuestro arbolado público. Son la vida y el ambiente sano. Por favor, no los pode, no los dañe. Protéjalos. Cuidemos el medio ambiente. Está permitido el raleo inferior. Infórmese en la Secretaría de Ecología, Avenida Constitución 477 o a los teléfonos 0220-486-4923, 483-4262, 485-5427 o a través de www.merlo.gov.ar. Informó Municipalidad de Merlo. Raúl Otacé, Intendente. Instituto de Cosmetología Integral Dailoplas informa que está abierta la inscripción de sus cursos básicos y superiores de pedicuría, maquillaje, depilación, auriculoterapia, aparatología, vendajes pica, cromoterapia, masajes celta y 50 carreras más. Inscripción sin cargo, diploma y carnet con matrícula. Carreras cortas y rápida salida laboral. Atención al público por alumnos en nuestros gabinetes. Depilación, 10 pesos. Pedicuría, 10 pesos. Corte de cabello sin cargo. Rati 55 frente a la Municipalidad de Ituzaingó. Informes al 011-4458-5462. Instituto de Cosmetología Integral Dailoplas. Central de Reparaciones Marnik. Reparamos su televisor, equipo de audio, videocasetera o DVD. Venta de controles remotos de TV, video y DVD. Central de Reparaciones Marnik. 0220-486-0650. Compramos su TV, funcione o no. Retiramos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas. Dando este aviso, 10% de descuento. Active la energía de sus órganos con la reflexología, técnica milenaria china que ayuda a la recuperación del funcionamiento del páncreas, hígado, riñones, intestinos y circulación sanguínea, favoreciendo el proceso terapéutico. Visite los consultorios de Correa 265, Padua Norte. Turnos e informes al 0220-483-5821. Todo lo que busques en suspensión de autos nacionales e importados lo encontrás en Cacho Suspensión. Espirales, cajas de dirección, rulemanes, pastillas de freno, amortiguadores y más. Warnes 1243, teléfono 4856-1111. www.cachosuspensión.com.ar. Si cuando necesitas reparar tu vehículo querés dejarlo en buenas manos, llévalo a DB. DB Audiocar y DB Performance. Chequeo computarizado, banco de prueba de inyectores, electricidad y mecánica en general. Las mejores marcas en audio, alarmas, accesorios y luces de xenón. Instalación y ventas por mayor y menor. 25 de mayo 810, Ciudadela Norte. Contacto Pablo 156-159-99-37. Alberto 1550-386741. Nombrando el Bielazo, 10% de descuento. JC Design, fabricación y venta de cascos para competición, diseños personalizados y decoración, pinturas especiales y diseños en autos de competición.
fabricación de tanques de combustibles de competición para todas las categorías, pinturas especiales y tuning. Juan de Alargón, 241 Isidro Casanova, teléfono 15 60 93 14 40, ID 562 asterisco 3639, email jcdesign28@hotmail.com. Finalización de espacio publicitario. Continúan escuchando Radio Contacto en el año de su vigésimo aniversario. Bueno, soy Dani Bonatey. Vamos a escuchar en este momento todo lo referente al cuarto de milla en el programa El Bielazo. Seguimos, tercer bloque del Bielazo, una visión distinta al automovilismo, 22 horas 5 minutos, venimos hecho un relojito, venimos clasificando bárbaro, tiempo, venimos metiendo un tiempo bárbaro. Es más, tanto tiempo estamos metiendo que vamos a tener media hora para irnos antes, vamos a tener hoy vamos un truco antes contra la gente. Me parece que no, sí, no estamos cayendo de tiempo. Venimos, no, venimos bárbaro. Venimos bien, venimos bien. No, lavaste la campera de Chizar y casi no te reconozco, dicen acá. No, si la campera solamente para dormir me la saco. Ah, está bien. Y acá, cuando llego acá. Si no, la campera esa es forma parte de mi vida. Y bueno, a mí la gorrita forma parte de mi cuerpo. Yo duermo con la gorrita. Me la saco ni para. Me baño y no me mojo. Bueno, patético. Vamos con el cuarto de milla. Mensajito de texto. Hola, soy Ale del Escor. Saludos para todos y también presente en Padua, dice. Vamos, muy bien, Ale. Muy grande, Bueno. A pedido de 4x4 le cuento que la reunión del Club Renault 18 se adelanta para el 2 de septiembre porque el 9 vamos a la Expo de San Pedro, agenden socios, todo a San Pedro, 8 y 9 de septiembre. Perfecto, todo el mundo a San Pedro. El 9. El 9. O sea, prepárate el 7. Que... Claro. Prepárate el 7 que el 8 nos casamos. Bueno. Este bloque lo hace por lo general Emiliano Chizari, que está en una convención en Ginebra. Y no nos dio bola. No, está en Ginebra. Está en pedo. Se clavó una Ginebra. Seguramente no llegó todavía. ¿Pero qué querés? Para vos, para. ¿Qué edad tiene Emi? 23 años. ¿Vos querés que después de una convención donde está lleno de promotoras, todas esas chicas, sí, llegue a las 10 de la noche a tu casa? Vos estás en pedo, me parece que está en Ginebra, sos vos. Sí, en realidad. O vos es de envidia, ¿no? Sí, en realidad es eso. Bueno, pero bueno. Es más, por eso me dijiste casi no voy, que le dijiste, nene, llévame. Un ratito. Bueno, les cuento. El domingo se hace el máster y hay un desafío: Eduardo Amado versus Tito Mincas en la pista 2. Ojo que pinta lindo, ¿eh? Hay buenos comentarios. Hay buenos comentarios y lo lindo de todo esto es que también se ve que hay buena amistad con los dos pilotos. Son muy amigos. Son muy amigos y los otros dicen que gane el que sea, todo que sea empaten, por brindar, que empaten o que brinden que gane un buen espectáculo. Que gane, sí, el espectáculo. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Muy y eso habla muy bien de quién lo escribió. Y que algún día vamos a tener en nuestros acá o en el Galvez haciéndole una nota. Es un desafío muy piola que se hace en la pista 2, la comúnmente llamada de abajo, que están ahí en la traffic, están Walter, que es el responsable de la pista, y está Carlitos, el locutor de la pista, está Gustavo Digón y los chicos asistentes de pista, que no me acuerdo los nombres y les pido disculpas. Va a estar muy lindo el máster el domingo que viene. Hay fecha,
Este me hace... No, que hizo interferencia. Me va a matar. Hizo interferencia acá. ¡Pluc! Me va a matar. Casi yo se murió del susto. Me cayó el rayo que me... ¡Claro! Parecía un rayo. Rayo 60. Bueno. Hola. Sí, ¿qué tal? Que el... ¿Te saludé? ¿Qué tal? ¿En qué estaba? Bueno. No, nada. Estaba hablando del máster. Va a estar muy lindo. Es un día para disfrutar el autódromo en familia. También está la fecha del viernes, que es el cuarto de milla normal, que si se llegara a suspender, todavía no se suspendió, el programa del viernes lo vamos a hacer de los estudios, así que invitamos a algunos de los pilotos que nos están escuchando, si alguno quiere darse una vuelta por acá, le hacemos una nota y compartimos las dos horas hablando del cuarto de milla, pero esta vez siempre, siempre y cuando el tiempo no nos acompañe y se suspenda en el Galvez. Exactamente. Con respecto al accidente, porque alguien preguntaba que justo cuando nosotros nos fuimos a eso de las 2:30, 2 de la mañana del autódromo. No fuimos a las 5, yo llegué a las 5 y media a casa. 5, nos fuimos del autódromo, nos fuimos a donar sangre. Claro. Fuimos por eso a misa. Llegamos hechos pelota. Fuimos claro, a misa. Y nos fuimos después a misa. A misa, tuvimos misa. Yo me fui a trabajar sin dormir. En la masculiada Concepción estuvimos. Claro. Sí. Bueno, con respecto al accidente que hubo en pista 1, fue un funny car rojo que se le fue de las manos y que no sé si es de la clase 8 o 9, es del Team System Car. El pibe no se hizo nada, o sea, iba por pista 2, pegó contra el paredón de boxes y pegó contra el otro, pero el auto se destruyó, pero el pibe no se hizo nada. Esto es para comentar un poco lo que preguntaban en algún post nuestro del Bielazo cuarto de milla, pero que no lo supimos hasta hoy, porque nosotros ya nos habíamos retirado, que nos íbamos a donar sangre y después a la misa. Exacto. Bueno, hay que cuidarse, muchachos, por más que estemos corriendo en el autódromo. La verificación técnica que se hace, que la hace Rafa y Jorge, es válida por 4 meses. Ahora, cuando uno modifica algo... Tiene que avisar. Tiene que avisar y tiene que pasar de vuelta. Y hay que cuidarse. A ver, no hay lugar más seguro que el autódromo para correr. Pero el que se tiene que cuidar también es el piloto. O sea, las gomas tienen que estar bien, el tren delantero tiene que estar bien... Porque vos tenés una verificación que te dura 4 meses, pero si vos bajando el auto le pegaste y doblaste una rótula, un extremo, lo que sea, hasta la próxima verificación técnica, digo, cuídense, porque las cagadas pasan cuando uno no cuida. Yo a mi hijo que corre le digo siempre, frenos, gomas y tren delantero, después que se haga mierda el motor, pero freno, gomas y tren delantero es tu vida. Exactamente. Es eso, ¿no? Una reventadura de un neumático puede ser gravísimo, más a esa velocidad. Y más con los neumáticos como vienen. O sea, el control de calidad cada vez es menos. Bien, gracias. Cada vez menor. Con verlo en el turismo carretera, fíjate lo que pasó en Rafael. En TC2000. ¿Cuántas cubiertas hicieron Perch? Es la que más sufría la delantera derecha. Y estamos hablando del turismo carretera. Y que estamos hablando de una goma que vale... Fortuna. No es TC2000 el domingo. TC2000. Es una goma de 1000 pesos o de 800 pesos. Pero por eso digo, no tenemos más información del cuarto de milla porque lo tenía todo Emiliano, le salió la convención en Ginebra. A la gente del cuarto de milla le mandamos un abrazo al que nos esté escuchando. Si hay algún piloto que está escuchando... E insisto en esto, si el viernes se llegara a suspender, están invitados los que quieran a venir a la radio para hacer el programa desde la radio y charlar un poco y conocernos un poco. Y contar anécdotas. En realidad hay un amigo que es Hernán
de Graphic Race, que es sponsor del programa, que el otro día estuvo en casa el sábado antes del DAC, y empezás a charlar y te podés quedar 6 horas hablando, porque conoce... La experiencia que tiene. Terrible. Es maravilloso, pero lo que pasa es que se pasó la vida ahí adentro. Y bueno, y conoce, pero no solo del Gálvez, todos los autódromos del país. Y tiene gente amiga en todos lados y conoce historias que son maravillosas, que sería bueno que, si Hernán nos escucha, ya lo voy a tratar de que venga, porque es maravillosa son maravillosas las anécdotas que tiene. Así que bueno, acá tengo unos comentarios que dice, calculo que debe ser de lo que estabas hablando vos. A ver que busco bien, porque, o sea, pasa muy rápido el chat este, para que me voy a poner el micrófono ahí. Dice, bueno, acá dice, ¿qué querés si ese auto está piñón fijo, sin suspensión? La técnica no los tendría que dejar correr, dice. Se ve que es algo que, bueno, no estamos muy al tanto. Bueno, Y después de Sergio Villalba, Darío de Llana, Marcelo Ramírez, Fernando Masikov, Javier Jiménez, Fabián de los Santos, son todos los que trabajan en la pista 2. Muchas veces vi gente con tracción trasera que salen cruzados, se van para el pasto y siguen acelerando. Muchos tienen suerte, dice. Bueno, esas son cosas que a veces... Eso uno es no... el que, justamente falta lo que estamos diciendo. Tienen que cuidarse los pilotos. No podemos echarle toda la culpa a la pista, a esto, al otro, cuando vos ves que se te va el auto, afloja la pata. Levantá, loco. O sea, tampoco estás ganando el campeonato mundial. Digamos que, viste, es un tema de seguridad propia. Hay que levantar, pone acá, ¿sí? Hay que levantar. O sea, y hay que está. Levantar, claro. Sí, por más que sigas acelerando, el auto se te va a pasto, por más que sigas acelerando, ya perdiste, ya está. Sí, seguro. Porque, o sea, en la tan poca distancia, ¿sí? Esos milésimas de segundo que perdiste en poder acomodar el alto de vuelta, meterlo en sobre el cemento. No, ya te fuiste al carajo, salir, ya perdiste. Perdiste 3 segundos, ponele 3 segundos con suerte, ya está, la tirada la perdiste. Claro. ¿Para qué seguir acelerando? Para poder llegar a ser un desastre. Que el auto termine en trompo, se te vaya contra las gomas, o pegues un trompo, o porque si le pegas al otro auto, o te lastimes. La gente va. Te lastimes. Aparte, vamos a la realidad. Lo dice cualquier piloto de carrera. Un auto cuando se va de fuera de control, se va fuera de control. No, claro. Ya está. Claro. Son muy pocos los pilotos. El otro día vi una maniobra en Rafaela, que se le fue el auto de costado cuando estaban tratando de bajar el récord de vuelta. Se le fue de costado, lo enderezó, se le volvió a ir. Lo estaba haciendo un piloto del TC2000. Después otro se le fue contra el paredón y... Ya fue. Y es piloto del TC2000. Y es piloto del TC2000. Una vez que se te fue el auto. Claro. Ya no hay marcha atrás. Pero en este caso, encima, te desviaste del camino. Ya está. Olvídate. Ya perdiste. O sea, no lo quieras recuperar. Acá me ponen, Gustavo, siguen acelerando arriba del pasto. Eso es lo peligroso. Por eso es lo que digo. Ya está. O sea. Tienen que tomar conciencia, no estoy criticando a los pilotos, es tomar conciencia, es decir, más en la tirada, vos decís, estás corriendo una carrera 30 vueltas, bueno, tratás de... Claro, por ahí la recuperás, perdiste 2 puestos y... La podés recuperar, pero una tirada de 402 metros, no, ya está, esos 3 segundos, perdiste la tirada, donde si seguís haciendo pelotudeces, podés perder la vida, o te puede lastimar mal... o tal vez terminar destruyendo el auto cuando si levantabas la pata salvabas totalmente. El auto, a lo sumo perdías la tirada, o sea, vas a perder la tirada. No importa, pero totalmente, o sea, pero por eso vamos al concepto este. Todo nace de que el cuidado tiene que nacer desde el piloto hacia él mismo. Nunca mejor las palabras que siempre dice Rafa de la técnica, que dice, cuídate que te vas a lastimar o vas a lastimar a otro. Cuídense, nada más, y disfruten.
La categoría es para disfrutarla y la verdad... La disfruta carreras, el que va arriba del auto y el que está afuera mirándola. El que está afuera también. Yo no, honestamente, yo no manejé nunca un... Lo que pasa es que también está la pelotudez a veces. Sí, no. Yo he corrido en el cuarto, en el Galvez hace 20 años atrás he corrido. Sí. En el cuarto de milla. También, ojo, está la pelota. Porque a veces pasa que nos subimos a correr gente que siempre estuvo en el público. Y siempre está la pelotudez del público. Cuando ve un trompo o esas maniobras, mira qué bueno, mira cómo lo sacó, vale. ¿Entendés? Bueno, pero también, o sea, esa idiotez, sí, a veces se la trasladamos a los pilotos, sí, o los pilotos maman la idiotez nuestra, sí, ¿entendés? No pasa, son dos cosas totalmente distintas, pero nos pasa a veces cuando organizamos un evento en cierto lugar y sale un boludo haciendo trompo. Ah, sí, bueno. Sale un boludo haciendo trompo. Muchos boludos. ¡Bravo! Sí, genio. Los otros organizadores corriendo como pelotudos, sí, para pararlo a cuatro manos. Sí, donde a mí me pasó en Carrefour, que casi, no sé si te acordás, sí, casi la trompa de la cola del boludo de un Falcon para frenarlo, casi me tira concha para arriba. ¿Entendés? De un boludo que salió. Perdón la expresión. Ale, el pip. De un boludo que salió de atrás de todo. ¿Se acabaron los pip ahí? Sí, se acabaron los pip. Estamos después de las 22 horas. Claro, después de las 22 vale todo. Después de las 22 vale todo. Un boludo que se descolgó y empezó a hacer trompo en medio de un evento donde había chicos. Entonces, esa boludez. Sí, ¿entendés? Sí, totalmente. Hay que tener conciencia. No estoy criticando a los pilotos, pero ya está, levantá, perdiste. La mano es disfrutar el deporte sin lastimarse. Es eso. Nada más que eso, eso es lo que quiero decir, por ahí no se me entiende. No, es brindar el espectáculo como corresponde. Totalmente, no hacer un espectáculo. Totalmente. Yo te digo, la primera vez que fue a correr el doctor Chupete, le dije, loco, disfrútalo. Disfrútalo, vivilo. Disfrútalo. Olvídate del que tenés al lado. Vos andá a hacer tu número, si te sirve, si no te sirve. Cagalo, no, palo. Olvidarte de que tenés al lado. No, pero es medio difícil. No, pero en realidad, yo lo que decía, disfrutá. Acá corren los grandes campeones y vos estás corriendo acá. Disfrutá eso. No, obvio. Nada más que correr de contramano, pero... Total... Mirá, ahí viene de frente el Guilles. No, pero, nah, pero disfrutalo. Y es eso, y él un poco lo confirma y cuando charlo con los amigos, también ellos van a hacer su número, a disfrutar de su auto. Si le puede ganar al otro, mejor. Eso también convengamos. Pero para tener un auto muy competitivo, por ahí hay que ponerle un poco más de plata, cosa que no se puede. Entonces hay que ir a disfrutar. Y hay mucha gente que no puede ponerle tanta plata a un auto. Entonces... Y por eso están las clases más chicas, la 1, la 2. Por supuesto. Que son bárbaras, ¿eh? Ahora están preparando. Ya hablé con Daniel Bonatey. Sí. Están preparando la categoría 0 y la menos 0. Sí, ahí vamos. Ahí entramos nosotros. En la menos 0 entran ustedes y en la 0 entro yo con Roque. Dale. La Cadi y yo con la Fiorina. Vamos a hacer un desafío. Yo con el Vectra, sí, contra el Megane de. El problema va a ser el casco. Para vos. No, casco abierto. No se puede usar casco. No tiene pena. Tiene que ser integral. Sí, pero vos... No, tiene que ser que esos que se levantan, ¿viste? Sí. Si no, metés primero la nariz, después acomodás la cabeza. Por la napia tiene que gastarse un dineral en un casco. No, terrible. O podría decirle a JC Design. ¿Sabes para qué es eso? A Juan Carlos que me haga un casco. No es una nariz grande. No es, no. Vos me parece que mal interpretás. Eso es para cortar el viento. Es el spoiler. Como... Claro, sin parabrisas. Menos mal que no es un velero, porque si no se quedan callados en todos lados. No sabés cómo va. Aparte, iba a decir, Es un velero en alta mar. No diga más nada. No, está bien que te vamos, que estamos cerca del bloque solidario. Estamos después de las 10 de la noche. El viernes explotó el Galvez hasta las 6 de la mañana y quedaron dos categorías para terminar. Sí. Muchísimos autos, ¿verdad? Sí, la sí. 6 creo que quedó sin terminar. Que se reanuda, bueno, supuestamente empezaría este viernes. Como en realidad no va a haber, me parece que no va a haber libres. Pruebas libres debido a que tiene que terminar las categorías que quedaron truncas. Qué bien que estoy hablando. ¿Cómo está? Truncas, las que quedaron truncas. ¿Escucharon bien? Truncas. Truncas. Que viene del latín trun.
Ya me fui a la mierda. Bueno, volvemos al tema. Buenas noches, estamos en el Vilazo. La categoría que no terminó va a arrancar temprano, no va a haber, por lo que estuve viendo, según comentaba Daniel, no va a haber libre. No va a haber la tirada libre porque si no se hace también eterno. Va a volver a pasar lo mismo, la fecha del viernes. No hay libre, faltó la 6 por la mitad y la libre 2. Claro. Sí, así que bueno, va a arrancar tempranito, Dios quiera el tiempo ayude para que se pueda correr y podamos estar nosotros. Podamos estar nosotros contando qué pasó con la 6 y la libre 2. Eso estaría bueno porque el horario que vamos nosotros es un poquito complicado. Estaría bueno eso. Sí, sí. Estaría muy bueno. Bárbaro. Bueno, tengo un montón de mensajitos. Diga, a ver, en base a lo que estábamos hablando, pará, porque esto es largo y lo quiero leer, porque obvio después dice la audiencia que no leemos los mensajes, pero bueno. Bueno, para mí, de lo que están hablando, bien lo dijo el Nono, fue un accidente, el autódromo no está a 10 puntos, pero recordemos que es un deporte de riesgo y el que lo practica debe tomar sus recaudos. Antes se corría en ruta con autos de gran potencia y que se transmitía las ruedas de cualquier manera, con gomas que daban risa y se corría igual. Hoy, es mi humilde opinión, muchos pilotos no toman y no tienen conciencia de lo que hacen y se producen estos incidentes. Y pasa que damos pie a que los giles de siempre hablen al dope, de casualidad se suben a una bicicleta. Digo esto porque se habla del autódromo como el gran mal y no creo que levantarlo salga dos pesos y no veo tampoco gran interés del lado de los políticos para invertir en esto. Si bien después salen en la foto, por favor, no lean esto al aire. Bueno, lo leímos, me parece importante, es la opinión de un oyente. No voy a decir quién. Tómenlo como una opinión personal, bárbaro como la de todos. Ojo, opinamos lo mismo, Para mí el Galvez es el emblema del automovilismo. No lo quise interrumpir a Waltercito, porque no sé quién fue que dijo que anduvo mal porque se le cagó la dirección hidráulica. ¿Y antes cómo corrían? Sin hidráulica. Sin hidráulica, con las gomitas esas de mierda. ¿Mouras con qué corría? ¿Con dirección hidráulica? ¿Con aire acondicionado? ¿Cómo era la historia? No, y Fangio. Y Fangio, bueno, pero digo, Mouras, Pairetti, digo, tenía que tener fuerza en los brazos para llevar el bicho ese. Claro. Ahora se te rompe la hidráulica y qué, abandonás, ¿cómo es la historia? Y bueno, pero cambiaron. No jodamos. Cambió mucho el automovilismo. Pero sí, es verdad. Bueno, lo mismo me pasa con eso. La Fórmula 1, van a terminar siendo Scaletri. Pero lo decía Daniel. Va a haber. Pero por eso, una de las cosas que hablábamos a veces en el programa, cuando por X motivo los pilotos se ponen a llorisquear, ¿entendés? Que decíamos, loco, ¿y cómo corrían antes? Claro. ¿Entendés? Antes, hoy tenés equipos de primera línea en cualquier categoría. Y antes, el piloto era su preparador, era su reparador, era... No me acuerdo si Juan Oscar Galvez, ¿sí? En medio de una carrera, tiene el récord de cambiar una tapa de cilindro, ¿sí? Tapa de cilindro. Y V8 encima. Tapa de cilindro en 37 minutos. Sí. Cambió la tapa de cilindro y siguió corriendo. Y V8. Y cargaban combustible, y esto me canso repetirlo. ¿Sí? ¿Cómo cargaban combustible en esa época? El copiloto, cuando ellos tenían marcado una curva en donde desaceleraban a primera, que la velocidad primera era 40, 60 kilómetros por hora, en la entrada de la curva le tiraban un bidón. Tacho de chapa. ¿Sí? La agarraba el copiloto, lo tiraba adentro, y en la salida de la curva le tiraban otro bidón. Mientras tanto, el copiloto iba haciendo la recarga de combustible. Qué va. ¿Sí? Después, más adelante, revoleaba los bidones y venía el equipo de apoyo levantando los bidones para hacer eso más adelante. Entonces, o sea, yo entiendo que también es altamente peligroso sí, recargar. Sí, sí. O sea, que las cosas también se fueron mejorando para la seguridad de todos. Se bajó a los copilotos en el turismo carretera y un montón de H, de B y de J. Pero, loco, miren un poquito la historia del automovilismo. Y los pilotos hoy en día, tampoco lloren. Fangio ni casco usaba. Usaban una gorrita y unos lentes de cuero. De cuero. Entonces, entiendo que todo tiene su progreso. Y no andaban despacio en esa época. No es que hoy se anda más fuerte. O sea, andaban fuerte. Fangio con las toronjitas que andaban con ruedas de bicicleta desarrollaban velocidades de 230, 240 kilómetros por hora. Qué bestia. No andaban a 120. Había que dejar el culo en la casa ahí. Tenían un B12 adentro con no sé cuántos burros. Sí. Y la trompa que terminaba, la trompa terminaba de doblar y el culo del auto no había doblado todavía, porque era más largo que... Entonces,
pero lo que voy, me fui por la tangente, ¿no? Hablando del autor, me fui para el otro lado. La política también se gasta dinero en hacer otros proyectos, como tanto yo reproché, supuestamente algo que nunca va a suceder, que nos vendieron un calzón de lata diciendo que el año que viene va a estar la Fórmula 1 corriendo en las calles de Mar del Plata, algo que ni siquiera está en los planes de la Federación Internacional del Automovilismo, no están ni en los planes, ni sabían que Argentina, que... Sí. Y bueno, Mar íbamos a salir de una base, íbamos a llegar a la estratosfera. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué esa plata o esos millonadas que se utilizan no se restaura el autódromo de Buenos Aires, no se acomodan otros autódromos, como se ha invertido en Potrero de los Funes, en un montón de escenarios que son hermosos? Sí, también pasa, si el Galvez hoy puede albergar cualquier categoría a nivel mundial. Y pero aparte pasa por una cuestión de respeto a la historia. Yo estoy totalmente seguro que remodelar o aggiornar el autódromo es más barato que construir otro. Obvio. Por lo pronto el terreno ya lo tenés. Obvio, totalmente. A ver. Pero si cuando se trajo en la década del 90. En la década de 90, sí, cuando volvió la Fórmula 1 a la Argentina, sí, fuese tan esa tan hermosa lavada de cara que le metieron al Galvez, sí, que se hicieron los boxes nuevos, que sí, se hicieron las tribunas nuevas, y había quedado totalmente hermoso el Galvez. Sí, sí. Era, en ese momento, en la década de 90, se había puesto a la altura de cualquier circuito, se había hecho todo el asfalto nuevo. Sí. Yo cuando corría en el cuarto de milla, yo me acuerdo que los boxes eran los cajones chiquitos y los boxes deberían tener la medida de una calle normal, común y corriente. Se hicieron los boxes nuevos, la parte de atrás, se hizo todo nuevo. Sí, sí. Y después otra vez lo dejaron caer. Pero te digo que yo no lo veo tan destruido. No, no está tan. Le falta. Aparte está bien pintadito, ahora está bien. Le falta cariño. Sí, falta sí. Cariño, falta. Sí. Tal vez hay lugar para hacer más tribuna para que albergue más gente. Tal vez repavimentarlo, hacerle, marcar bien lo que son los pianitos. O sea, falta mantenimiento, como todo. Si vos en una casa vivís 30 años y no le clavas un litro de pintura, flaco. Ah, sí. ¿No lo hace usted? No. Yo cada 33. No, pero o sea. Sí, todo sí. Tiene que tener su mantenimiento. O sí. No cuando viene el turismo carretera o una categoría importante. Se tiene que mantener todo el año. Hoy el Galvez para mí puede albergar cualquier tipo de categoría a nivel mundial. Tiene la estructura para albergarlo. Bueno, acá le agradecemos a Sergio que nos manda un informe reducido del cuarto de milla. En la clase 1, Lucas Zambrino con un Renault Clio. En la 2, Javier Marciales con un Chevrolet Corsa. En la 3, Lucas Cambas con un Volkswagen Golf. En la 4, quedó vacante. En la 5, Juan, no escriba más, chicos, déjenme leer y después sigan escribiendo. Juan Chinchilla con un Fiat 147. En la 6, pendiente, queda de terminar. En la 7, Fernando Gallo con un Fiat 1. En la clase 8, Luciano Bencardino con un Fiat 600. En la clase 9, Marcelo Robledo con un Fiat 147. En la 10, Héctor Tenuzzi con el Gazelle. En la libre 1, Tunesi con el Gazelle. En la 2, quedó pendiente, que falta terminar. Y en la 3, Mauricio Martucci con un Volkswagen Bora. Así que muchísimas gracias, Sergio, que nos mandó el resumen. Muchas que tendrá gracias, que haber Sergio. Traído el señor Emiliano Chizar y el doctor Chupete, que no vinieron ninguno de los dos. Ninguno de los caliente dos. Caliente como una pipa. Sí, ya lo voy a agarrar. Sí, ya lo vamos a agarrar. Y acá, que no me coma la comida. Acá nos dicen, en el Galvez le falta mantenimiento y modernización, nada más. Nada más, pero es nada. Pero hay una pelea, si es mío, si es tuyo, si es de quién, si es de esto, si es del otro, si es del otro. Pero es como, bueno, listo, no importa porque vamos a terminar hablando de política mal. En la Argentina se come por 6 pesos, muchachos. Y que claro. No. Claro. Si lo dijo la Cristina, dijo. Hoy vi una publicidad y dije, basta de K, basta de 4K, basta de... No, estaba muy bueno. Muy bueno. Vamos a la tanda, muchachos. Nos queda Bloque Solidario, nos queda más eventos, nos queda mucha información para los próximos 30 minutos. Te doy una recomendación vial: a respetar las velocidades máximas en calle 40 kilómetros por hora, en avenida 60, en vías con semaforización coordinada y solo para motocicletas y automóviles, la velocidad de coordinación de los semáforos. En zona rural, para motocicletas, automóviles y camionetas, 110 kilómetros por hora. Para microómnibus, ómnibus, casas rodantes motorizadas, 90 km por hora. Para camiones y automotores con casa rodante acoplada, 80 km por hora. Para transporte de sustancias peligrosas, 80 km por hora, salvo presencia de cartel que permita mayor velocidad. Recomendación vial del Vilazo y Hechiza de Team. Comunicate
0220-482-4526-15-37-67-35-60. Metra B, pegame en la espalda que no me sale. Aprovecho. Ya venimos, no te vayas, queda un montón de programa. Comienzo de espacio publicitario. Descubra la asombrosa acción terapéutica de las camillas de piedras de jade para aliviar dolencias provocadas por el estrés, malas posturas, trastornos óseos y mala circulación. Combinando presión y calor, usted podrá aliviar dolores y mejorar la circulación sanguínea en las zonas de bajas energías. Visite los consultorios de Correa 265 en Padua Norte o solicite sesión de 40 minutos por solo 20 pesos al 0-220-483-5821. Señor vecino, cuidemos el medio ambiente. La Municipalidad de Merlo entrega árboles gratuitamente para embellecer las veredas y espacios públicos. Acérquese a la Secretaría de Ecología, Avenida Constitución 477 o a los teléfonos 486-4923, 483-4262, 485-5427 y a través de www.merlo.gov.ar. Informó Municipalidad de Merlo. Raúl Otacé, intendente. Fábrica de calzados para damas y caballeros, Casas Hermanos. 45 años de trayectoria nos avalan. Zapatos de tango y fiesta. Fabricamos a medida y con los mejores cueros nacionales e importados. Números especiales, más de 40 modelos a elección. Costa Rica 387 y Ituzaingó. Teléfono 4624-9898. Conozca los beneficios de los tratamientos con acupuntura para dolores articulares, trastornos respiratorios, obesidad, estrés, trastornos del sueño, depresión, gastritis. Mejore su estado de salud sin drogas ni pastillas. Solicite turno al 0220-483-5821, Correa 265, Padua Norte, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. Para saber lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo, Contacto Informativo, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por AM 1460. Conduce José Rubino. Radio Contacto, AM 1460 kHz. Propietario, familia Pisicelli. Responsable titular, Javier Pisicelli. Estudios y domicilio legal, Zárate 154, San Antonio de Padua, Partido de Merlo. Provincia de Buenos Aires. Si sufre de problemas de úlceras que no cicatrizan, visite los consultorios de Correa 265 en Padua Norte. Le proponemos un tratamiento con resultados a corto plazo. Llámenos y consulte 02-20483-5821, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. BNG te ofrece la mejor indumentaria deportiva y publicitaria personalizada. Remeras, banderas, calzas, buzos, buzos de egresados, camisetas de fútbol y mucho más. Fabricamos y diseñamos la indumentaria de tu club, equipo o trabajo. Damn, you're a sexy bitch. Descuentos especiales a clubes de autos que nombren a El Bielazo. Contactanos al 4621-6563 o al 1530. bng-servicios@hotmail.com. Atención, clubes de autos. Cayen bordados, riberas, gorritas, buzos, camperas. 4115-1901. www.cayenbordados.com.ar. Nuestras camisas y gorras están hechas en Cayen. Nombrando El Bielazo, 10% de descuento. Finalización de espacio publicitario. Desde la ciudad de San Antonio de Padua, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, estás escuchando AM Contacto 1460. Si queremos ayudar a construir la paz, un lado
la colina hay que subir. Nada es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón. Seguimos, último bloque del Vilazo, una visión distinta al automovilismo. Más mensaje impresionante del programa de hoy, pero cómo me siento culpable, dejemos de hablar de política. Dice, y cómo escuché, al Gálvez le falta cariño, exactamente, le falta cariño, unos mimos. Que ya, vamos a pintarlo entre todos. Vamos, va una brocha para cada uno, vamos, vamos. Para que tengo un par de más saludos y te dejo a vos. Saludos para los chicos del taller de voto. Son los número uno, me dejaron el auto joya, Martín y Brian. Bueno, el desafío. De voto alineación. Exactamente. El desafío entre Guap y el primo. Ah, no, sí, quedó truncada porque Guap rompió el auto. Sí, señor. Sí, se, en el calentamiento rompió, de gomas rompió el auto. Rompió un tapón de bloque. Un tapón de bloque de agua. Sí, señor. Así que bueno, quedó truncado el desafío. Así que. Va a ser en cualquier momento. Muy bien. Bueno, ahora si no, no te dejo a vos, chavo, hasta mañana. Sin solidaridad, vamos. Dadores de sangre, para José Fariña, cualquier tipo y factor, jueves de 8 a 12, Echeverría entre Pelliza y Ugarte, Centro de Salud Olivos. No dice la cantidad. Para Agustín Antonio, 20 dadores, cualquier grupo y factor, lunes a viernes de 8 a 15 horas, Hospital Italiano Perón 4190. Para Hernández Alicia, habitación 103 de la Fundación Mario Marra, en Catamarca 1238 Capital, de lunes a viernes de 8 a 11:30, cualquier grupo y factor. Todos estos casos presentarse con DNI. Hacen falta 150 dadores para el Hospital Garrahan, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, que queda en Pichincha 1890. En el caso de este particular es que pide siempre el Garrahan una cantidad de dadores debido a que ellos están con operaciones constantemente para los chiquitos y que necesitan sangre para reponer, porque por supuesto al chiquito que necesita sangre se la dan, pero tienen que reponer. O sea que sería bueno que alguien tome la costumbre de ir y donar sangre cada tanto en el Garrahan, como para que los chiquitos puedan salvar sus vidas. Chicos desaparecidos. Selene Iris Pamela Ponce desapareció el 1 de agosto, tiene 15 años, de Santa Fe. 0800-122-2442 o al 911, si la llegaran a ver. Para eso invito a que entren al grupo Sin Solidaridad No Hay Futuro, que es un grupo que creó el Bielazo y el Chisari Sport Club para darnos una mano entre todos. Matías Manuel Larroca, 13 de agosto, desapareció, tiene 17 años, de Corrientes. Cualquier novedad al 911. La foto de los chicos, reitero, está en el grupo Sin Solidaridad No Hay Futuro o en Chicos Desaparecidos, que es de un amigo... nuestro. Soraya Inés Ramírez desapareció el 11 de agosto de 2012, tiene 15 años, es de Corrientes. Cualquier duda o comentario que tengan, si la llegaran a ver, es el teléfono es el 911. A casi un año del crimen de Candela Sol Rodríguez, los familiares siguen pidiendo justicia. Jamás se esclareció eso. Nunca jamás. Nunca jamás. Autos robados. Un Duna Beige patente SEK552. El contacto, si lo llegan a ver, es 156-681-9930. Lo que vamos a pedir con respecto a Ayudemos a Encontrar los Autos Robados, otro grupo que formamos, el Bielazo y el Chisari, es que hagan una sola publicación. Yo entiendo que ante la desesperación de que le robaron el auto a un amigo, muchos publican, pero se repiten el mismo auto. Fíjense, si cuando lo publican ya está publicado, no lo publiquen o bórrenlo, porque eso dificulta más la tarea. Y otra cosa que quiero poner, que quiero decir, es que no escriban al pedo.
Hay comentarios. Qué lindo auto, qué lástima. No escriban al pedo. Muchachos, la gente está buscando un auto. Y hay una nueva modalidad que vi que se está desarrollando dentro del grupo, que dicen se busca por estafa. Yo quiero explicarles que el grupo se armó para los autos robados. Ahora, cuando uno es estafado, el muro ese no es para eso. Justamente. Armen un muro para... Armen un muro para escrachar, qué sé yo. Porque la verdad que uno no sabe... Es gratis, chico, para armar un muro. Pero por eso. Pero uno no sabe... Que armen uno para si para realmente se busca por estafa o no. Y están involucrando a un grupo que estamos buscando autos robados. No buscamos estafadores. Tratando de ayudar a aquel que está pasando el mal momento. Exactamente. Que lo robaron. O sea, no ocupen lugar al pedo. Discúlpenme, pero no sabemos si es verdad, si lo estafaron o no. Con ese mismo criterio yo puedo publicar la foto de tu auto y decir que vos me estafaste. No lo digas, a ver si... No, gente. Bueno, pero digo, si no, la gente del Club 18 Pasión. No. Tito, un abrazo grande. Así que bueno, eso, una sola publicación, si ven que está repetida, bórrenla porque con una alcanza y sobra. Todos, si cada uno ve el auto que publicaron y lo comparte a 50 personas, en un rato hay 5.000 personas que están sabiendo, no, 50.000 personas que están sabiendo que el auto se robó. Exacto. Y en lo posible, publiquen foto, dato de a quién comunicarse si se ve el auto, porque hay veces que en el apuro también ponen se robaron un túnel, bla, bla, bla. Otro tema que insisto con esto, hay qué lindo estaba este 147 que está en la comisaría, no dice qué comisaría es, dejémonos de joder. Aparte está con un número puesto que evidentemente es un secuestro. No gastemos el muro al pedo. Exactamente. No lo desvirtuemos, porque en realidad eso pierde vigencia. Eso se lo dejamos para Roque. Claro. Un abrazo grande, un saludo, Roque, que no nos está escuchando. Oye, ¿no nos está escuchando? Se le cayó internet. ¿Se le cayó? Se le cayó. Que la apague la internet. Acá dice, está bien, no es que no me podía nombrar, es difícil, soy Juan del Galaxy. Sí. Nos vimos en Felices los Niños y seguro que los veré en San Pedro. Personales, sí. No pude estar en el LAC, pero lo sigo siempre todos los miércoles, salvo que me quede sin luz como el miércoles pasado. Gente, abrazo grande y repito, impresionante el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Juan Wolfson. Un abrazo. ¿Qué estaba escuchando? ¿El partido de Boca? No. Juan es un amigo que está siempre. Y me extrañó que no haya venido al LAC, es verdad. ¿Te dijo? No pudo ir. Cuestiones personales. Sí, hola, sí. Dani, qué lindo que estás por acá. Suerte en la reunión del domingo del Renault 11 Club. Acá se está mandando un saludo de ellos, Artemio. Ah, Artemio, muy bien. Está bien. Un consejito vial, no sobrepasar en las curvas, anticipar las maniobras con luces de giro, circular con las luces bajas, encendidas, consejo del Vilazo y el Chizaritín. ¿Vas a decir algo? Tenemos evento, hay un montón. Y nos hiciste tirar a nosotros. Te das cuenta, me hace una pavada todo el día. Gran Nacional del R12. Sábado 6 de octubre de 10, el día de 10 a 13 horas, pero no sé por qué dice de 10 a 13. Muy, muy, muy poquito, ¿no? Santa María de Punilla, Córdoba. Esto es el día 7 de octubre. Ahí está la cosa. La reunión mensual. Sí. Del día anterior, ¿no? Sí, está más en bola que... Claro, y después el día 7 es el evento. Y el 8 nos casamos. El que está acá, que está jodido de salud. Que el 8 nos casamos. El que está jodido de salud soy yo, no usted. Bueno, no, pero un poquito... Yo estoy noqueado. Medio complicado era... No usar el celular mientras se conduce distrae y mucho. Sí, señor. Ni manos libres tampoco. Bueno, tampoco. Tenemos el tercer reunión de amigos, 6 y 7 de octubre. Salto Hot Rod. Esto es en el camping municipal de Salto. Perdón, ¿estoy gritando? Lo maté. Andá a buscar mis tímpanos. Dijo hot. 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 Hot, dijiste. Hot. ¿Dónde?
Esto es en el camping municipal. Bueno, tenemos 31 de agosto. No hay más remera mojada en ningún evento, ¿qué onda? No, hace rato, y hace frío, ¿qué quiere? Claro. Te quedan como borne de batería. Duro y grueso como borne de batería. Pobre chica. Bueno, tenemos 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Sí. El Encuentro Gitano es ese. X, Road Car Fest. Esto es en Oncativo, Córdoba. Hot Mierda. Rod, clásicos americanos nacionales, 6 y 8 cilindros. Bandas en vivo. Contacto www.xrod.com.ar. Qué pedazo de evento, 3 días seguidos, ¿no? 3 días seguidos. Mamita querida, ¿cómo quedás? Y en Córdoba, a Fernet y Coca, ¿sabe qué? Arruinado quedás. Meta palo de la bolsa. Saludos a Pablito de Becar Audio, que está ahí sincronizando. Un saludo, Pablito. Sintonizando la radio. Le mandamos un saludo a Pablo. Quiero la biela. Un saludo, la biela. La biela. Yo la quiero biela. Este quiero está lindo para ir, ¿eh? Tercer encuentro multimarcas Junín. 14 de octubre del 2012. Bandas en vivo, promotoras, tuning, hot rod, clásicos, clubes de autos, motos, cuarto de milla y mucho más. Parque Municipal Laguna de Gómez. Informes. Adrián al 0236-461-7000. Organiza Club for Garín. Junín. No estaban atentos. No estaban atentos. ¿Se va a hacer este año Parque Irigoyen? No sé, lo estamos ambicioso? Presionando. Lo estamos presionando. Vamos a apretar un poquito. ¿Bus? No quiere saber nada. Yo le dije, vamos a organizarlo todo junto. No. Movete, Gus. No, quiere saber nada, Gus. Este es un encuentro que vamos a estar todos seguros presentes ahí. Octavo Gran Encuentro Nacional Multimarcas y Tuning San Pedro 2012. ¡Qué lindo! Sí, fin sí, de sí. semana en San Pedro. 8 y 9 de septiembre. Ahí vamos a estar. Esto es en el. Sí, la ensayada. Ya tengo preparada la carpa. Esto es en el paseo público a orillas del río Paraná. Qué lindo para tirar la caña. Declarado de interés municipal. Organiza agrupación Osvaldo Pato Morresi. El negrito burgueño. El negrito burgueño. Que el año pasado casi se nos muere. Me contaron que estuvo jodido, me contaron. Estuvo jodido. Pobre negro, yo estuve al lado del negro todo sí, el tiempo. Sí, estuvo jodido, muy jodido estuvo. Es más, nos asustamos, nos pegamos un culepe barro. Fisco de presión vale, muy, muy presionado, muy. Bueno, había pasado que la municipalidad mucho. No le dio lo que le tenía que dar y tuvo que salir a buscar cosas y explota, se dio vuelta. Te explota el mate. Exactamente. Vos tenés toda la gente ahí y te explota el mate. Y esto suele pasar, ¿eh? Pero muy lindo, así que vamos a estar ahí en San Pedro como todos los años, seguramente viajando el sábado tarde noche. Vamos a repetir alguna vez ir al evento Negro Burgueño. En el mismo auto un año. No, ni en pedo, boludo. Siempre en autos distintos, vamos. Pará, fuimos. Un día fueron con Videlita, En el Falco. Fuimos con Videlita. Después fuimos con el Alfa. Y ahora vamos con el Y ahora Astra. Vamos con el Vectra. Vectra. Ah, perdón. Pará, si vamos dije, con el Astra, Vectra. Astra dije. No, ah, no, con Vectra. El con el Vectra. No, no, con ¿viste no, esto de chorear no. auto? Me olvido de aquí. Entonces, esto anda cambiando, vamos. Callate, Ganzúa. No, con Videlita fue el mejor año. Foto de Eduardo lavando a Videlita. Yo lavando un Falcon, viejo. Escrachado para toda la fecha quedó. Me acuerdo que me lo quisiste vender ese día. Y el tema, lo había llevado para vender. Claro, bueno, lo llevamos para vender. Está bueno. Estaba muy bueno. No, sí, no, pará, bueno. Pará. Videlita estaba bárbaro. Fuera de joda, un auto bárbaro. Sí, sí, sí. Estaba inmaculado. Inmaculado, Videlita. Original 100%. No encontrabas un auto igual que ese. Sí, la sí. verdad que muy bueno, Videlita. De fábrica, todo de fábrica. No busques nada. Chiche sí, bombón. Sí. Bueno, tenemos el Show Tuning 2012, 25 de agosto. Este es en Cutralcó. Custom al piso, hot rod, clásicos y mucho más. Me olvidé que era lo que decía ahí. Organiza Club al Límite Cutralcó. Muy bien, ¿qué más tenemos? Creí que acá tenemos saludos. Saludos para Hernán Botbol, que está escuchando la radio, ¿eh? Dicen que a vos no te ven la cara, Edu. No, no, pero mejor, si quieren dormir esta noche no me lo miren. Un acá. Saludo. ¿Para quiénes? ¿Quieren ver más de 13? Mirá si como te, ¿cómo que estoy? Te dé vuelta y haga la carita que me haces a mí. No, pero... Mirá si no se parece al doctor de Bertz. Abrácele, por favor. Al señor Bertz. ¿Me doy vuelta? Dale, dale. No, ¿me doy vuelta? Se mató la audiencia. Somos unos boludos importantes. Ah, no. ¿Qué querés? Bueno. Boludo, me duele el hígado, no me puedo reír por la de joda, boludo.
el asunto. Me muero, me muero. Un abrazo, Hernán. Un abrazo, Hernán, que del Taller Caride es un amigo que ya le vamos a hacer una nota. Puedes dejarse nota que no te va a alcanzar los programas. Sí, ya vamos, tanta nota vamos a hacer. Tanta nota no arrancamos todavía y te va a hacer nota. No. ¡Ay, boludo! Oh, yo sabía que 10 minutos antes volcábamos hoy. No, yo sabía. Nos quedamos arriba del puente. Son las gomas que no están presentadas. Claro, la gente que se ríen estos pelotudos. Vayan a cagar con la goma. ¿De qué se ríen estos pelotudos? Bueno, pero ni nosotros sabemos de qué nos reímos. Eso, son los nervios. De boludo nomás, viste que son. No, viste, no fue. Gracias, Hernán, por estar del otro lado. ¿Qué te duele el hígado, boludo? ¿Qué comiste? Ay, no, los patis del autódromo. Dios mío, me mataron, boludo. Ay, Dios. Bueno, yo tenía un evento, pero. Bueno, dígalo que no nos reímos. Yo estaba haciendo un programa de radio. Sí. Dios mío, siempre mordemos banquina hasta ahora. Sí. Bueno, el banquinazo, sí, más que banquinazo. Sí. Nos fuimos a la leca. Da la cara, Edu, dicen acá. No, menos mal, no me vieron entonces. Yo te quiero conocer, dice acá, ¿eh? Y bueno, está bien. No. Capaz que lo quieren cagar trompada. El banquinazo, ¿no? Nos fuimos a la mierda. Es nos el que a la tiene la gorrita de Botcat. Claro, en este momento, sí. Bueno, tenemos 14 de octubre, primer encuentro multimarcas en Mercedes. Esto es en Mercedes, Buenos Aires, ¿eh? Ajá. Entrada, un alimento no perecedero. Predio de exposición, circuito ciclístico. Sí. Organiza Mercedes Falcon Club. Mira qué bien. Sí, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? No sé, ¿dónde estamos? No sé, yo ya. Empezó el programa. Tengo dibujito, tengo acá, mirá. Ah, eso cuando está el pedo haciendo el programa. Mirá, tengo dibujado una Chevy, un Torino. Y un Fiat Uno. Y un Fiat Uno. De Emiliano Chiesa. Muy bien. Revisar la presión de los neumáticos. Un neumático bajo puede destalonarse en una curva y hacer volcar un vehículo. Bueno, tenemos el Encuentro Nacional de la Coupé Fuego, sábado 13 de octubre. Esto es en el Automóvil Club Argentino de Carlos Paz, Córdoba. Acá me preguntan, ¿no no se hace lo de las flores? Sí, se hace. Yo no lo chequeé, vi algún cuarto de tiradas en las flores, pero no lo chequeé. No lo tengo chequeado. Bien, Pontevedra, no lo tengo chequeado. Pontevedra no se hace más, ¿no? Pensar que yo iba a correr a Pontevedra. ¿Vos a correr te corría con... los portugueses cuando le afanaba los zapallos. ¿Sabés con qué corría en Pontevedra? ¿Con qué? Yo corría en Merlo, Pontevedra, en Garín. Sí. A vos te corrían de todos lados. En tierra corrían. En tierra, sí. Yo corría en Pontevedra y iba a correr con un Ford Taunus. ¿Puedes creer? Mirá que era pesado el tipo. Sí, sí. Y no, andaba. Mirá. Y después fui a correr con el Senda. Con el Senda ya era otra cosa. No, pero esto ya es una joda. Gazelle 1.8. Era una liebre el bicho ese. Sí, yo corrí la liebre. Te cuento la primera tirada. Corriendo. La primera tirada que voy a hacer tenía tazas el Senda ese. Y bueno, no le había desinflado goma, nada. ¿Vos sabés que salgo tirando? Cuando salgo... Arranco y veo que las tazas salen una para cada lado. ¿Cómo le habré dado, no? Sale una. Iban rapidísimas las tazas, ¿viste? Sí. Una para cada lado, vos no sabés. Y las tazas clasificaron y vos no. No, y yo no. No, era un misil. Se cayó de tiempo. Misil, el Senda. Sí, el 1.8 es un caño. Este fin de semana corre la Aveiro de Viturro en Brasil, en Velo Parque. Ah, mirá vos, ajá. Muy bien. Mirá vos. Bueno, vamos acá siguen diciendo que es la cara. Vamos a tratar de conseguir información entonces, sí, claro. Para la semana que viene sí. de Vitur. Sí, vamos a tratar de conseguir información de algo. Porque... Sí, si viene, siempre y cuando venga Emiliano. Emiliano. Bueno, gente, ¿qué hacemos? Estamos y un día deberíamos entregar en horario. Sí, te parece. Siempre ahora empezamos al boludo y nos pasamos 4 minutos. A ver, dale. Perdón, este es muy importante. ¿Eh? Dale. Expo Multimarca San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. 11 de noviembre, Plaza Independencia. Contacto Martín al 03-406-15-42-57-89. Abrazo a la gente de San Martín de las Escobas. Me causa muchísima gracia el nombre. Sí, la verdad que sí. Porque...
San Martín de la Secretaría. Bueno, tenemos. Acá me están diciendo que mordimos la banquina. Mal, ¿qué banquina? Nos fuimos a la Leca, ¿sabes dónde nos fuimos? Nah. Quedamos colgados del piano mal. Nos caímos al puente. Sí. Bueno, chicos, yo ya no tengo más nada. Ya, bueno, era hora. No tengo más que revisar. Bueno. Era hora. Otro ya lo acá dicho, me dice, ahora te tiro la página, se transmite en vivo. Bueno, si nos pasa la página. Qué grande. Donde se va a ver Viturro, que va a estar corriendo en Brasil. Impresionante. ¿El domingo es? Sí, vamos. Y yo estoy en el máster. Tengo que ir a cubrir el máster. ¿Usted viene a cubrir el máster? No. ¿Usted sí viene a cubrir el máster? No. No, el viernes sí. Contá conmigo. El viernes, bueno, de todas maneras, haga lo que quieras. Vos vas a traer la información, ¿no? Del día del máster, del domingo. Sí, si no me pongo en pedo, sí. ¿Qué sé yo? Trate de no salir con esa cara en la foto. Pongo un poquito de onda. No, no puedo. Póngale un poquito de cariño. Si me sonrío, se ve que tengo el comedor. No, pero todo es parejo. Hace así. Hace así con la carita del nono. Y si la chopa, la deja como un churro. Después de las 10 se puede cualquier cosa. Ya, ahora sí, anda el carajo. Ay, Dios. Che, no tomamos. Está claro que no tomamos nada. Por la joda me duele el hígado, córtela, boludo, no me hagas reír. Llévate una bien. Me estás matando. No coma malo, Pati, del autódromo. Ay, Dios, boludo. Bueno, nos vamos. Uf. Bueno. Menos mal que viene con los pañales incorporados. Vámonos, bueno. Dijo el loco y lo habían echado. Cuenta, ¿cuánto cuesta la entrada para el domingo así, de Cuarta dijo Milla? Loco y no había hablado con nadie. ¿Cuánto cuesta la entrada para el Cuarto de Milla el domingo? 65 pesos, creo. 65 pesos. En ACBA 402 está toda la información. Yo tengo que tener la información. ¿Toda? Hace 5 meses que los mandamos al Galvez. Sí, pero nunca pagué entrada yo, así que... No importa, pregunte para mentir un poco. El máster no sé. ¿Te das cuenta que le estamos pagando el sueldo al pedo? Los viernes 65. No, a los másteres creo que está igual. Puede ser. Sí, no varía. Sí. No quiero meter la pata. Sí, lo sabe Cante. Che, loco, no íbamos a entregar el programa. Vamos a despedirnos. No. ¿Quieren un chiste para el banquinazo? A ver, que lo diga. Dale. Pablito, que nos pasamos tiempo por culpa de Pablito. Pablito es terrible. A ver, Pablito, dale. Pablito, tirá. Escribí rápido. Tirate, un chiste. Pablito clavó un clavito. No. A ver, pará, de acá que escribe, pará. Está... La A, la con B, con todos la los C, dedos, Pablito. Claro, no, a ver, pará, ahí va. Pará, que esto es largo. Un amigo le dice al otro, pará que lo voy a leer antes, pues. Estamos después de las 10. Dale, contalo, boludo, no te rías solo. No, es un boludo importante. Es un boludo importante. Se ríe. Me mira y lo comparte conmigo. Yo no me... Claro, que no sabemos de qué carajo está hablando. Pará que lo diga. No, es importante. Dilo. Pará. Dice, un amigo le dice al otro, mi mujer en la cama es una llama. Ah, ¿sí de buena es en la cama? No, es peluda y escupe. Es peluda y escupe. Ya está, nos fuimos a la mierda, listo, vámonos, chao. Gracias por todo. Gracias, muy rico el pionono. Muy rico el pionono. Que no se corte esto, que no se corte. ¿Las empanadas de dónde eran? No. ¿Eh? ¿Viste? La tía frula. Rica la pasta frula de la tía Rosa. ¿Eh? Siguen riendo. Más que banquinazo, bueno, nos fuimos al carajazo, bueno, boludo. Bueno. Sí, pero el engrudo, ¿de dónde era? Dios sí, mío. Sin solidaridad no hay futuro. Donar órganos salva vidas. Donar sangre... Hace bien a la salud. Es un boludo. Sí, señor. Estoy tratando de ser un poco serio al final. Pero no me mires así, boludo. ¿Y cómo querés que te mire? Con el culo, ¿querés que te mire? ¿Cómo querés que te mire? Pero escúchame. Chau. Chau. Buenas noches a todos. Ha sido un gusto pasar esta grata velada con ustedes. Bueno, acordate, los chicos sentados en el asiento de atrás, respetar la norma de tránsito, abrocharse a la vida. Respetar la velocidad máxima hasta el miércoles que viene. Hasta el viernes, si no hay lluvia, desde directamente de Galve. Chao. Rugen los motores.